Profeta Elías, un mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta hora última nos guarde de toda misericordia. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos sometemos ante ti con mucha reverencia, respeto, Señor, porque sabemos de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Señor. Oh Padre amado, sabemos de que estamos viviendo estos últimos tiempos, Señor, y que tu promesa debe ser cumplida, Señor. Apocalipsis 10, 8 al 11, tiene que estar ejecutando ahora mismo, Señor, porque tú enviaste en este último tiempo personas con percepción profética, oh Padre, una manada pequeña, simiente predestinada, oh Señor. Entonces, en esta tarde queremos tener un compañerismo contigo, Señor, así como lo hemos tenido todos los días. Bendice grandemente al alma, al corazón que en esta tarde, Señor, y permite que entremos rápidamente en la cena de tu palabra para entender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado La Edad de la Odisea. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 31, dice: Ella fue la que escogió Satanás como instrumento suyo en el jardín del Edén. Él no tomó al hombre, él tomó a la mujer. ¿Por qué no fue él a Adán y le dio pasión? Él vino a la mujer y le dio a ella, ven, porque esa fue la que él escogió. Dios tomó al hombre y Satanás tomó a la mujer. Y miren más adelante y al final, cuando Babilonia fue establecida en el principio, las dos Babilonias de Islof, una mujer. Cuando llegó a la edad, ahora estamos terminando la edad gentil, Babilonia comenzó de esa manera y termina con la adoración de una mujer, María, en la iglesia. ¡Qué día en el que estamos viviendo! Párrafo 32. Ahora, la Odisea. La edad de la Odisea. La palabra quiere decir tibia. Está enriquecida y piensa que ella no tiene necesidad de nada. Pero la Biblia dice que ella es desventurada, ciega, miserable y desnuda. ¡Qué condición! La recompensa de los que vencieren en esta edad de la Odisea de la iglesia es de sentarse en el trono con el Señor. Ahora, la estrella o ángel o mensajero de esta edad de la iglesia no es conocido. Ahora, el mensajero de la primera edad de la iglesia, ¿quién fue? La congregación, dice Pablo. Pablo, Éfeso, Esmirna, Ireneo, Pérgamo, San Martín, Tiatira, Colombo, Sardis, Lutero, Filadelfia, Wesley. Y en esta edad de la Odisea todavía no sabemos y probablemente no lo sabremos hasta que todo termine. Párrafo 33. Pero yo solo quisiera dar mi cita de que será este ángel que es lo que estamos buscando. ¿Está bien? La congregación dice, ¡sí, amén! Ya que tenemos un poco de tiempo, yo solo escribí una pequeña cita aquí de lo que yo pensaba. El ángel de esta iglesia de la Odisea, para concluirlo todo. Ahora él va a estar al final de la edad, como el resto de ellos, como la Biblia. Él va a estar al final de la edad, no al principio de ella, al final de ella, porque el ángel siempre viene a reprenderlos por lo que han hecho. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea estas cosas. Ven, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna estas cosas. Ven, cada uno es el ángel al final de la edad. Pablo, al final de la edad, y así sucesivamente, al final de la edad. El translape, al final de la edad, al final de la edad. Eso es lo que hace que se translape. Ven, el ángel, al ángel, hablando lo que era. Esto se traslapa aquí, al ángel,
al final de esa edad, ven, empezando aquí, hizo el traslape, como escalones subiendo para arriba las siete edades de la iglesia. Párrafo 34. Ahora, este ángel que viene en este día, tengo algo escrito aquí, me gustaría leerlo, pero él será conocido en la última parte de la edad. Y porque estamos tan cerca a eso, tan cerca a esa edad de la luz, que probablemente él ya está en la tierra ahora, ven, no lo conocemos. Él será un profeta poderoso que será rechazado por el mundo eclesiástico, porque ellos seguirán adelante en sus pecados y finalmente serán vomitados de la boca de Dios, fuera de la boca de la presencia de Dios. Yo creo que será uno como Elías. Voy a dar mis razones de por qué. Ahora vayamos aquí al libro de Malaquías por un momento. Les voy a decir por qué pienso yo que va a ser uno ungido con el espíritu de Elías. Ahora, yo quiero que se pongan su gorra de gracia ahora. Malaquías, el capítulo 4. Ahora, escuchen mientras leo y ustedes en sus Biblias. Ahora, piensen muy bien durante los siguientes minutos. Ahora, antes de que entremos a la edad de la iglesia. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopas. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué está diciendo él? Él está hablando sobre un día que viene. ¿Están ustedes de acuerdo en eso? El día de la venida del Señor. Más a vosotros. Párrafo 35. Ahora observen. Ahora él le está hablando de nuevo a Israel. Ahora, ¿qué dijo él? Porque he aquí viene el día muy allá, ardiente. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, el sol de justicia nacerá y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hallaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. No el día que le quemara la tierra. Nosotros hallaremos sus cenizas, ese es el milenio, por supuesto, ven. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y ley para toda israelita. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fin del Antiguo Testamento. Párrafo 36. Ahora, Jesús dijo, Mateo 17:10, hablando de esto, todos los judíos están esperando ese Elías que ha de venir. Ahora observen lo que dijo Jesús al respecto, Mateo 17:10. Empezaremos en el versículo 9, Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis la visión, no digáis a nadie la visión, ven. No digáis esto, ustedes lo saben, pero guárdenselo para ustedes mismos. No digáis la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No lo digáis. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dijeron los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué es que Elías tiene que venir primero antes de que este Cristo venga, el Sol de Justicia? ¿Por qué dijeron ellos esto? Pues ya estás tú aquí. Y los escribas dijeron que Elías vendría primero. Ahora observen. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá, viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y ustedes no le conocieron. Ven, él no dijo quién era él, ven. Sino que hicieron con él todo lo que ustedes quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora Juan el Bautista era el Elías que habría de venir. Párrafo 37. Ahora observen, regreso a Malaquías capítulo 4 nuevamente. Ahora recuerden, él dijo aquí que antes que venga el día del Señor grande y noble, terrible, yo os envío al profeta Elías, el versículo 5.
Mas yo os envío a el profeta, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día, la congregación dice Jehová, grande y terrible. ¿Dónde entramos en el día del Señor? Al final de la edad. Eso es cuando el mundo va a ser quemado. Ustedes recuerdan cómo lo tomamos con una peluca blanca puesta. Ustedes saben, y su pecho, y ceñido por el pecho. Recuerden eso. Recuerdan eso. Y probamos por medio de la Biblia que no era un día de reposo ni tampoco un domingo. Era el día del Señor. ¿Es correcto eso? Y ese es el día que Él viene como un juez y herirá la tierra con maldición. ¿Es correcto eso? Y yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Párrafo 38. Ahora observen las dos venidas de Elías. Ahora, si ustedes se fijan, todas las escrituras tienen un significado doble, pero está escondido de los ojos de los sabios y entendidos y es revelado a los niños que aprenderán. ¿No creen eso? La congregación dice, amén, ahora tengan, retengan, Malaquías 4, ahí. Y ahora vamos a regresar a Mateo 2, solo por un momento. Al otro lado de la página, Mateo 2. Yo creo que debería de haber dicho Lucas 2 en vez de Mateo 2. Lo tengo escrito aquí, pero me estaba dando prisa hace unos momentos y el Espíritu Santo estaba en el cuarto sobre mí y yo estaba teniendo un gran tiempo. Así que quise decir 2. Vamos a ver si este pudiera ser. Ahora, permítanme estudiar aquí solo un momento. Mateo 2, eso no es lo que estoy buscando, ¿no es así? Ahora, esperen un momento, lo tendré en... Permítanme tener un poquito de tiempo aquí porque yo quiero que ustedes estén seguros de que lo ven, que la escritura tiene un significado doble. La adoración de Ana, regreso a Nazaret, la Pascua, el ministerio de Juan. Ahora, permítanme ver si quise decir Lucas. Yo estaba leyendo en alguna parte y yo quiero decir Marcos en vez de Lucas. Pudiera haber sido Marcos. Pero quiero que vean esta escritura para que ustedes sepan que es la obra del Señor, que Él en verdad hace esto de esta manera. Ahora les diré lo que estoy buscando. ¿Dónde? De Egipto llamé a mi hijo. ¿Hay alguien con referencias marginales que pudiera obtenerlo o encontrarlo rápidamente? De Egipto llamé a mi hijo, llamé a mi hijo. Un momento. Párrafo 39. Un hermano dice Lucas 1.17. Lucas 1.17. Gracias, hermano. Eso es correcto. Lucas 1, Marcos, Lucas 1.17 en vez de 2. Quiero comenzar en el 14. Allí es donde... Eso es, hermano. Eso es exactamente correcto. Lucas 1.17. Muy bien. Ahora ustedes lo pueden anotar. Ahora lo que es de las bendiciones del Señor que fue bendecido. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino sino sidra. Ni sidra, perdón. No beberá vino ni sidra. Este hombre que viene será enseñado desde su nacimiento a no tomar o no tener nada que ver con el pecado de esa manera. ¿Entienden? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora nos damos cuenta que él fue profetizado y Juan fue esa persona. ¿Es correcto eso? Juan fue el Elías de ese día que habría de venir. Párrafo 40. Hermana Margarita, por favor, si puede alistar en los a partir del 41. Párrafo 40 dice, nosotros también sabemos que la escritura algunas veces quiere decir dos cosas. Dirá una cosa como allá en Mateo donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien, yo creo que eso es lo que está buscando. De Egipto llamé a mi hijo. Y luego, si ustedes siguen esa referencia de hijo allí, él era, no, los lleva a Oseas, lo cual no se refería a Jesús. Su hijo era Israel, su hijo de Egipto. Él llamó a Israel, pero tenía un significado doble y un mayor entendimiento cuando quería decir y habló acerca de la venida de Jesús, el cual era más que
que Israel cuando él llamó fuera de Israel. Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Edad de la Odisea, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 41 al 50. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de La Edad de la Odisea, año 60, 12, 11 e. Párrafo 41. Ahora también encontramos que había en su primera venida, no era en el día de Jehová. Es correcto eso. Ahora, regresando a Malaquías, vamos a aclarar esto primero. Viniendo en el día de Jehová, ahora observen su venida doble, su primera venida y su segunda. ¿Tienen lista su mente espiritual? Ahora, el versículo sexto, él enviará a Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Es correcto eso. Ahora, nos damos cuenta que ese no era Juan, porque no era el día terrible de Jehová, ¿verdad? Y tampoco quemó él la tierra. Así que debe haberse referido a una vista anticipada u otra venida futura de Juan o de Elías. Es correcto eso, porque él dijo, yo voy a enviar a Elías y voy a quemar toda la tierra y yo voy a limpiarla y ustedes van a caminar sobre sus cenizas. Ese es el milenio. Nosotros sabemos eso. Después de que la bomba atómica la hagan volar en pedazos, entonces habrá, la tierra se enderezará y habrá un gran día aquí en la tierra y la iglesia reinará con Jesús sobre la tierra por 1000 años. ¿Es correcto eso? Pero antes de ese día de Jehová grande y terrible, cuando se va a hacer que vuele en pedazos, les enviaré a Elías el profeta. ¿Es correcto eso? Así que no se referiría a Juan el Bautista en ese estado, porque el día terrible de Jehová no fue entonces, iba a ser 2000 años después. ¿Es correcto eso? Párrafo 42. Ahora observen el siguiente versículo. Y si ustedes son muy espirituales, ahora esta es una carta de amor. Y ustedes tienen que leer entre líneas. Y entonces está correcto. Ustedes saben lo que quiero decir. Recuerden, como dije, la escritura. Jesús le dio gracias a Dios porque él lo había escondido de los sabios, de sus ojos y entendido. Se lo reveló a los niños, así como tantas veces lo he ilustrado con respecto a mi esposa. Cuando ella me escribe una carta, yo puedo ver lo que ella está diciendo en la carta, pero leo entre líneas para saber lo que ella quiere decir. ¿Ven? Porque yo la amo y yo conozco su naturaleza y uno tiene que conocer la naturaleza de Dios y amarlo. Y luego las escrituras se le aclaran a uno. Él la revela. Aleluya. Párrafo 43. Ahora observen el siguiente versículo. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos. Ahora observen. Y los corazones de los hijos a los padres. ¿Ven? Ahora, cuando Juan vino como Elías, él lo hizo volver a los corazones de los israelitas, los corazones de los hijos, que entonces estaban aceptando su mensaje, los corazones de los padres a los hijos. Pero cuando él venga, esta vez, él hará volver los corazones de la iglesia a los padres pentecostales. ¿Ven? Es viceversa ahí. ¿Lo entienden? Ahora léanlo, ahora escuchen bien. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos. Párrafo 44. Al sacerdote ortodoxo, él va a decirles que, pues, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de aquí de estas piedras. No penséis que podéis. ¿Ven? Ahora, él va a tomar los corazones de los sacerdotes ortodoxos insensibles y hará volver sus corazones a la fe que los hijos tenían aquí. ¿Ven? Ahora, todos estos
que han sido bautizados están esperando el Mesías venidero. ¿Quién nos enseñó, generación de víboras, a huir de la ira venidera? Oh, hermano, ven, él estaba haciendo volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, cuando este gran Elías venga, al final de esta edad, él estará llevando el mensaje de Pentecostés para hacer volver a los hijos a la fe de los padres, porque él estará reprendiendo porque no mantuvieron esta misma fe que estaba ya en el principio. Amén. Ahora, yo creo que nos damos cuenta muy bien que va a ser hacer Elías. ¿No es así? Ahora, nosotros lo sabemos y lo has sido. Párrafo 45. Ahora, ven, el día terrible de Jehová no ha venido. Yo muchas veces me he preguntado, ¿va a ser este hombre solo un predicador entonces? Elías solo hizo milagros, no predicó, pero cuando su espíritu estaba sobre Juan, solo predicó y no hizo milagros. ¿Por qué? Jesús lo iba a seguir. Él haría los milagros, porque nacerá el sol de justicia, dijo él, y en sus alas traerá salvación. Así que Juan no tenía necesidad de hacer milagros. Él solo anunció la venida de Cristo. Y ellos, ahora recuerden, y este Juan o este Elías que va a venir será malentendido. Será un hombre tan grande y poderoso delante del Señor, al grado que la gente creerá que él es en realidad el Mesías. Porque sus mejores amigos le dijeron, tú eres el Mesías. Él dijo, no soy digno de desatar su calzado, pero él viene después de mí. Porque ellos estaban bajo expectativa. Entonces, para ver un Mesías, ellos pensaron que el Mesías venía. Cuando ellos vieron este gran fenómeno levantarse entre ellos, dijeron, él es el Mesías. Juan dijo, yo no soy él, pero él viene después de mí. Oh, hermano, ¿lo entienden? Así que sus amigos íntimos pensarán que él es el Mesías. Ah, tremendo. Párrafo 46. Ahora, fíjense que otra cosa tomará lugar en la naturaleza de esto. Él vendrá poco antes del día de Jehová. Ahora, la tierra nunca se quemó en los días de Juan. Así que es en el futuro. Cuando él vino la primera vez, él solamente predicó. La segunda vez, él va tanto a predicar como a hacer señales prometidas por Jesucristo. Muy bien. Ahora, vamos a mirar la naturaleza. ¿Cómo va a ser la naturaleza de este profeta que viene? Ahora, estamos satisfechos que el ángel de esta última edad de la iglesia, predicho desde el Antiguo Testamento en adelante, ahora, el resto de ellos no lo fueron. Pablo, Irineo, ellos no fueron predichos. Pero esta última edad, la final de la consumación, el fin del mundo, será un tiempo tan tremendo que está delante de nosotros. Así que este ángel de esta edad fue predicho desde muy atrás en la Escritura, la Antigua Escritura. La conclusión de esta edad es Elías, el gran ungido, párrafo 47. Ahora observen, ¿qué clase de naturaleza tendrá Elías? Primero, él será un poderoso profeta, fiel a la palabra de Dios, porque Elías era fiel, Juan era fiel, eso es correcto, haciendo señales y maravillas. Hará volver los corazones de los hijos a la fe de los padres pentecostales. Él aborrecerá las denominaciones como lo hizo Elías. Eso es correcto. Las aborrecerá. Yo creo que ellas ya hemos comenzado la cosa para él ahora. Y casi es hora de que venga. Él aborrecerá las denominaciones. Elías las aborrecía. Y también Juan aborrecía las denominaciones. Juan dijo, no vengáis pensando. Ahora, a Abraham tenemos por padre. Ustedes fariseos y saduceos. Montón de víboras, víboras en la hierba. En otras palabras, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Elías dijo, todos se han descarriado, cada uno de ellos. Nadie ha quedado sino solo yo.
Oh, hermano, él también aborrecía a las mujeres inmorales. Elías lo hizo, Jezabel. ¿Es correcto eso? Juan lo hizo, Herodías. Los dos eran profetas. El espíritu, el mismo espíritu. Ellos aborrecían el mundo denominacional, el mundo eclesiástico. Ellos aborrecieron también mujeres inmorales y buenas para nada. Ellos, algo en su espíritu clamaba contra la cosa. Jezabel andaba detrás de la cabeza de Elías y se la iba a cortar. Ella también hizo que le cortaran la cabeza a Juan. Herodías lo hizo, las dos. Párrafo 48. Este profeta será un amante del desierto, como Elías. Él vivió en el desierto, solo Juan, en el desierto solo. Y sabemos que va a ser Elías, muy bien. Y este profeta será uno que se quedará con la verdadera palabra de Dios. Si él se quedará con ella, con toda la palabra. ¿Para qué? Para restaurar de nuevo una fe a la iglesia de Éfeso, que ha estado perdida todo este tiempo. Fe en la iglesia que tenía una puerta abierta, puesta delante de ella, y la rechazó. No una puerta educada. Elías, el tisbita, no era una persona educada. Juan no era una persona educada. Lucas 1.67, la Biblia dijo que él era, que el niño estaba en, tan pronto como él nació, él se fue al desierto. Estuvo en el desierto hasta el día en que él se manifestó a Israel. Eso es correcto. Lucas 1.67, el versículo 80, si quieren anotarlo. Párrafo 49. Este profeta también será un hombre temperamental. Elías, después de que él tenía una gran reunión, nadie se podía llevar bien con él. Elías tenía rachas. Cuando él fue allá y llamó fuego del cielo y quemó los altares de Baal y todo, él corrió al desierto y dijo: Jehová, no soy mejor que mis padres, déjame morir. ¿Es correcto eso? Y Juan, él se sentó debajo de un enebro y después del gran avivamiento, ahora él quería morir. Y Juan, cuando lo echaron a la prisión, esta mala mujer, él se sentó allá y comenzó a ponerse melancólico. Yo creo que penembre o uno de ellos comenzó a ponerse melancólico. Yo creo que Penemberman o uno de ellos dijo: su ojo de águila se cubrió de una telita en la cárcel. Él envió a algunos de sus discípulos, párrafo 50 para terminar. Y pues, él lo había declarado, dijo: allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio la columna de fuego suspendida sobre él, como una paloma, y descendió y se asentó sobre él. Fue testigo de todo eso y dijo: ese es el Cordero de Dios. Y dijo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y por qué vienes tú a mí? Jesús dijo: deja ahora. Pero cuando lo metieron a la prisión, él se deprimió rápidamente. ¿Ven? Algo duro. Casi no lo podía animar. Y cuando lo hicieron, él dijo: vayan y pregúntele si él es realmente o debemos esperar que venga otro. Exactamente como lo hizo Elías. ¿Ven? De igual manera, él es más o menos un tipo de hombre temperamental. Así que le tenemos lástima porque sabemos lo que es eso. Muy bien. Párrafo 51. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado La Edad de la Odisea, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar La Edad de la Odisea del año 60, 12-11. Párrafo 51. Ahora,
Ahora en la iglesia, en su manifestación, vale más que deje eso en paz en su manifestación, la iglesia. Cuando él mismo se da a conocer este poderoso Elías que Dios va a enviar, cuando él mismo se dé a conocer como se dio a conocer Elías, la iglesia estaba lista para ser liberada. Fue liberada de las manos del paganismo. ¿Es correcto eso? Justamente cuando él llegó allá arriba y dijo, vamos a probar quién es Dios. Elías liberó a la iglesia y Juan, así como lo hizo Juan, él dijo cuando vio a Jesús, él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan comenzó a predicar y se dio a conocer un poco antes de la venida del Señor, justamente al final de la manifestación. Muy bien, 52. Ahora nos damos cuenta que Elías debe querer decir esta edad para esta iglesia, para probar que era Elías. Elías, después de que él había dado su profecía, Elías no tuvo que morir. Él fue trasladado y fue llevado hacia arriba al cielo. Un tipo de la iglesia al final, de este Elías que va a venir. Al final de su tiempo, la iglesia se irá en el rapto. Sin pasar por las sombras de muerte, será el rapto. Yo creo que el gran Elías, el grande que ha de venir, será el Elías ungido que está profetizado para el último día. Amén. Yo creo que él será cuando él venga, el ángel o el mensajero o la iglesia en los últimos días. Un pueblo rechazado y degradado, así como esta iglesia entrará en eso y ya lo está. Yo pienso que Elías prometido en la Biblia. Yo pienso que podemos entender eso, que Elías fue el que fue prometido en la Biblia que vendrá en este día. ¿Creen esos? 53. Ahora, vayamos ahora a la Odisea y veremos qué tiene nuestro Señor que decirnos esta noche acerca de la Odisea. De la Odisea. Muy bien. El saludo para la iglesia. Escribe el ángel del Señor. El versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel del Señor de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios, que dice esto. Oh, hermano, tenemos toda, si tuviéramos toda la noche sobre eso ahí, ¿cómo el Señor nos revelaría eso a nosotros? Observen, el amén es último, él ha aparecido por todo el camino hasta aquí y diversas cosas, pero aquí está la última edad de la iglesia donde dice yo soy, este es el final, yo soy el último. 54. Ahora, para mostrar que él era también el primero, como él lo fue, él es el principio de la creación de Dios. Oh, ¿lo captan? ¿Ven? ¿Cómo podría ser Dios creado si él es un espíritu? ¿Cómo podría él ser creado? Él es eterno, él nunca fue creado, él nunca será creado, porque él era Dios en el principio, pero el que es el principio de la creación de Dios era Jesucristo cuando él fue manifestado, cuando Dios habitó a él, él es la creación de Dios. Oh, hermano, ven, el primer y el último, amén. El principio de la creación de Dios, cuando Dios mismo se creó un cuerpo, él descendió y habitó en él. Ese es el principio de la creación de Dios. ¿Ven? Oh, ¿no es maravilloso él? 55. Ahora, encontramos al principio, él mostró su deidad aquí. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que era, que es y que ha de venir, el Todopoderoso. A la iglesia de Éfeso. Lo dijo tres veces. ¿Es correcto eso? Vino hasta acá a la de la Odisea y dijo, yo soy el amén. Yo fui el primero aquí atrás. Yo soy el último aquí. Yo soy el principio de la creación de Dios a través de las edades de la iglesia. ¿Qué vamos a tener? Ustedes aprenderán que yo soy Dios. Dios creado en forma de hombre. Yo soy el principio de la creación de Dios. Amén. Eso haría un presbiteriano gritar, solo piénsenlo, principio de la creación de Dios. Ahora yo, oh, ¿cómo me gusta eso?
la creación de Dios, cuando Dios fue creado, cuando Dios fue hecho carne en Jesucristo y habitó entre nosotros. 56. Ahora el siguiente versículo sería para las otras iglesias, elogiando, pero él no eligió a esta iglesia. Él tenía un queja contra ella, no un elogio. Él no elogió esta de ninguna manera a esta edad de la Odisea. Con toda la luz que ellos tenían y se regresaron de ella, ellos no necesitaban ningún elogio. Ajá, ellos necesitaban una reprensión y la recibieron. Él tenía una queja contra esta iglesia, no un elogio. Ahora quiero leer aquí el versículo 15 y el 16. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En otras palabras, no solo seas tibio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ja, cacte. ¿Es ese un elogio? Esa es una reprensión a esta edad impía de la Odisea, la peor de todo el grupo, todo el resto de ellas bajo tormentos y de todo, ellos no tenían nada, fueron aquejados por la pobreza, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, y pobres y aserrados y quemados hasta morir. Alimentaron a los leones con ellos y todo lo demás, y aún así mantuvieron la fe. Y este montón es rico y no tiene necesidad de nada. Y todo lo demás y una prostituta. Eso es correcto. 57. Ahora tenemos una lección muy grande. Espero que el Señor nos ayude en ella. Él dijo, por cuanto no eres ni caliente ni frío, tibio, como la leche. ¿Ven? Una buena leche fría es buena. ¿No es así? La leche caliente es buena para uno, pero la leche tibia hará que uno vomite. Recuerdo una noche que me enfermé allá en el río, hace como unos 25 años. Yo estaba en una pequeña y derruida casita bote, viviendo allí, y me enfermé y ellos vinieron. Mi cuñado me había llevado donde el doctor Isler dijo, ¿qué pasa? Yo dije, estoy tan enfermo del estómago. Dijo, tómate un vaso de leche tibia. Oh, hermano, leche tibia hizo que me enfermara. Así que yo solo limpié todo lo que estaba adentro. 58. Ahora Dios dijo, preferiría que fueses caliente, bien caliente al rojo vivo o congelándote. Sé uno u otro, no te pongas tibio, porque tú me enfermas. Eso es lo que está en la edad de la iglesia. Le hace a Dios, hace que él se enferme. Ven, sé una de dos. No seas al rojo, o sea caliente al rojo vivo, o seas tibio. Tibio o caliente porque haces que yo vomite. La frialdad de la iglesia anglicana en los días de Juan Wesley lo hizo que tuvieran reuniones en otras partes, porque estaba fría. La frialdad de la iglesia metodista causó que William Booth se volviera un salvacionista caliente, al rojo vivo. ¿Ven? Dios dijo, si tú no vienes y te arrepientes, yo quitaré el candelero, lo sacaré, se lo daré a alguien más. Así que cuando la iglesia metodista no quiso recibir la santificación de Juan Wesley, 59, William Booth vino con el ejército de salvación y siguió adelante con ella. Eso es correcto, porque ellos la organizaron, exactamente, hicieron una organización de ella. Y Dios dijo, yo aborrezco la cosa. Así que ahí William Booth vino y continuó. Y el ejército de salvación después, ¿qué hizo él? La misma cosa, se dio la vuelta y la organizó de nuevo. Después de él vinieron los Campbellitas y ellos existieron por un tiempo. Y luego Juan Smith con los Bautistas. Y luego después de eso vinieron los Nazarenos. Y luego después de los Nazarenos vino Pentecostés. Los Nazarenos, ¿qué hicieron? Arreglaron la suya de la misma manera, la denominaron. ¿Qué vino en ese tiempo? Dos pequeñas ramas, la Iglesia de Dios y demás. Creció de ahí. ¿Qué fue lo que hicieron? Se organizaron, simplemente los dejó. Después vinieron los pentecostales con la bendición de la lluvia tardía. ¿Qué hicieron ellos? Se organizaron, así que él los dejó, eso es correcto.
Ahora vamos a llegar aquí al final. Uno encuentra algo muy fuerte en unos cuantos minutos. Muy bien. Senta. Muy bien. Él los quiere calientes al rojo vivo o congelándose. Uno u otro. No sean tibios. No aparenten algo que no tienen. O estén ardiendo para Dios o regresen a la organización. No sean tibios. Esa es la misma cosa ahora. Esa es la misma cosa que sucedió en esta iglesia aquí. Él los quiere o caliente o fríos. Él no quiere a ningún tibio. A eso ha llegado Pentecostés, a una condición tibia. De vez en cuando toman un piano y unos cuantos tambores y golpean un poquito y obtienen suficiente música. Alguien se levante y más o menos, ustedes saben, más o menos dicen, gloria a Dios, aleluya, ajá, la música disminuye. Ajá, ajá, ajá. Eso es todo, oh hermano, solo hace que Dios se enferme del estómago. ¿Ven? Ajá, muy bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Edad de la Odisea. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La Edad de la Odisea. Párrafo 61. Entonces no está sucediendo mucho como un avivamiento al rojo vivo sucediendo en ellos, pero ellos tenían bastante maquinaria mecánica en esta iglesia, ¿ven ustedes? Porque eran ricos y, ojo, hermanos, ellos se unían y hacían grandes servicios y todo. Ellos estaban teniendo un buen tiempo en esta iglesia, todo eso es cierto. Pero todo es una maquinaria mecánica. Pero no hay calor del Espíritu Santo, ¿ven? Miren aquí lo que él dijo aquí, ¿ven? Yo conozco tus obras. Ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto tú eres tibio, no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca, ¿ven? Ahora, él dijo, deseara que fueses frío o caliente, y porque no lo eres, yo tengo que deshacerme de ti. Eso es todo. Te echaré de mi boca. 62. Ahora, ellos tenían bastante dinero. Ellos tenían grandes edificios. Ellos tenían grandes cosas aconteciendo, pero ellos no tenían calor del Espíritu Santo. Oh, ellos tenían una un régimen, oh hermano, ellos ya formaron una iglesia unida, oh, ellos tienen los edificios más grandes que hayan tenido alguna vez y las cosas aconteciendo, pero nada de Espíritu Santo, ¿ven? Eso es lo que Dios envió para la iglesia, el Espíritu Santo. Ahora, mientras continuamos en este versículo 16, ellos tienen toda clase de comités, o nosotros tenemos un gran régimen de eso. La sociedad auxiliar de damas y el juego de pináculo de los hombres jóvenes y los juegos de banco el viernes por la noche y el juego de baloncesto el domingo por la tarde y el juego de béisbol en tal y tal. Y nosotros tenemos la sociedad varonil de charioteo. Y tenemos toda clase de cosas. 63, les digo, ella está cargada de sociedades y clubes y juntas y demás, pero no tienen calor del Espíritu Santo, ¿ven? Ustedes tienen un gran régimen, pero no tienen nada ahí que caliente. Ustedes se están calentando para el mundo, pero no para Dios. Esa es la razón de que ellos están tibios. Oh, ustedes tienen más miembros de los que hayan tenido alguna vez, seguro. Oh, pues obtuvimos 1,000,000 más en el 44, dijeron los bautistas. Pero, ¿qué es lo que tienen? Una máquina grande.
allí en la misma iglesia donde oí que se hizo esa observación, tuvieron que dejarlo salir por 15 minutos para darle al pastor oportunidad de que saliera, y a todos los diáconos y a todos ellos para fumar y luego entrar nuevamente. ¿Ven? Allí lo tienen. La Biblia claramente condena esa cosa. Si ustedes destruyeren este cuerpo, 64, los doctores lo condenan y dicen, está lleno de cáncer. Y luego se ponen en la radio y dicen, el filtro de un hombre que piensa, como dijo Billy Graham. Para comenzar, él es un tonto al pensar de esa manera. El filtro de un hombre que piensa. Un hombre que piensa no lo fumaría de ninguna manera. Eso es correcto. Ustedes lo piensan dos veces. Pero él les dice a las mujeres que las hace muy delgadas. Ustedes saben, para que puedan usar esta nueva clase de vestidos que tienen. Oh, eso lo vende. Ahora, hay más mujeres que fuman cigarrillos que hombres. Y una mujer se fumará 3 contra 1 cigarrillos que un hombre. Eso es exactamente correcto, porque ella quiere ponerse delgada. Ella no se da cuenta que eso es tuberculosis y cáncer y cosas poniéndola de esa manera, en una forma infantil, entrando en ella, comiéndosela de esa manera, matándola. Ninguna cosa puede salir de eso sino algo malo. Eso es correcto, ¿ven? Pero eso es un filtro de un hombre que piensa. Ah, oh hermano, 65. No, no, no. Y usted dice, pero tenemos, hermano Branja, yo desafío eso. Nosotros tenemos grandes reuniones. Mire lo que ha tenido Billy Graham. Por todo el país, oh, seguro, un gran régimen, evangelistas, asalariados, directores de cantos o sueldo, a sueldo. Sí, ellos contratan a sus evangelistas. Bueno, ¿cuánto me dan si voy a tener ese avivamiento? Bueno, si no pueden reunir tantos miles de dólares, no vendré de ninguna manera. Eso es correcto. ¿Y a quién van a dejar que dirija los cantos? Bueno, vayan y contraten a fulano de tal. Es un gran solista. Contrátenlo para... Él solo atraerá a la mitad de mi audiencia. Solistas a sueldo. Evangelistas a sueldo. Pues llega a un punto en que el salvar almas es un negocio. El salvar almas no es un negocio de la iglesia. Es el poder del Espíritu Santo en la iglesia. El salvar almas es de Dios. Uno no lo compra con dinero. No, señor. No. Todo lo que es obras, obras, obras evangelistas a sueldos. Directores de cantos a sueldo. Coros a sueldo. Todo lo demás. Dios no quiere eso. Todo es obras. Dios no quiere obras. Él quiere que el Espíritu Santo esté obrando en uno. Eso es correcto. Amén. 66. El versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Oh, no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Pobre, ciego y desnudo. Ellos pensaban que eran ricos. Estos pentecostales en estas iglesias de la última edad. Ellos pensaban y exteriormente lo eran. Sí, señor. Ellos son ricos. Solo piensen en la iglesia. Solía ser hace unos años. Se paraban afuera en la esquina. Eran echados de lugar en lugar. Tenían tiempos difíciles. Pero ahora tienen uno de los edificios más grandes que hay. 67. ¿Ustedes ven dónde las asambleas de Dios aquí que tenían su lugar en un edificio ordinario de madera? Algo como este aquí
y ahora están levantando un edificio de 6 millones de dólares. Y ellos dicen, Jesús viene enseguida. Sus obras prueban que ustedes no creen eso. Hipocresía, hipocresía, construyendo edificios de millones de dólares y cosas semejantes, y diciendo, Jesús viene enseguida. Y los pobres misioneros en el campo, sin zapatos en sus pies, verdaderos misioneros temerosos de Dios, sin zapatos en sus pies, y viven de dos raciones de arroz a la semana, comen dos veces a la semana para llevar el evangelio a través de selvas y cosas semejantes, y para llevárselo a sus hermanos. Y nosotros, construyendo edificios de 6 millones de dólares, y la iglesia con grandes vitrales y todo lo demás, y gastándolo en eso. O incluso tienen tanto dinero que hasta tienen asociaciones de préstamos ahí mismo en sus iglesias. Correcto. El doctor está allí para examinar sus evangelistas o sus misioneros. Y si alguien quiere ir al campo, le hacen un examen médico para ver si él, el psiquiatra, para ver si él está o si él mentalmente tiene su coeficiente de inteligencia correcta. ¿Ven ustedes? El Espíritu Santo examina eso. Ustedes no necesitan un psiquiatra. 68. Pero somos ricos y de ninguna cosa tenemos necesidad. Oh, seguro, tienen bastante dinero. Por fuera, bastante ricos. Tienen grandes edificios con vitrales y predicadores elocuentes. Oh, hermano, les digo, realmente son elocuentes. Pueden estar de pie y hablar toda la noche y no decir nada. ¿Ven? Cuando ellos suben, me refiero a cosas que no deberían decir. ¿Ven ustedes? Se ponen de pie y algunas de estas cosas y hablan de una pequeña tal y tal y esta tal y tal. Y ustedes saben cómo es cantantes a sueldo. Eso es correcto. Muy bien, pero vienen al púlpito. Predicadores elocuentes. Si no están vestidos con un smoking con el cuello volteado y alguna clase de frac de cola, pues su congregación se siente muy avergonzada. 69. Y esos cantantes salen allá, esas mujeres con pelo cortado, cortito, como Jezabel. Suficiente pintura en sus caras para pintar un granero. Tan pronto como se quitan la túnica, ellas usan pantalones cortos y ropa de hombre. Y la Biblia dice, si una mujer se pone ropa de hombre, es una abominación ante sus ojos. Caminan por la calle con su nariz hacia arriba. Si lloviera, las ahogaría. ¡Jezabeles! Sábelo todo. Arrogantes. De temperamento fuerte. Esa es la razón de que no estamos en un avivamiento. Tienen una gran pieza de maquinaria. O pueden tener una voz como un arcángel. Y Dios los hará a ustedes responder por eso. Estos Elvis Presley y demás, y los Ernie Ford, o como sea que les llamen aquí con esas buenas voces y las usan para el diablo. Dios dijo, yo lo demandaré de sus manos. 70. La razón de que respecto a la cieguita Fanny Crosby, ella nunca vendió su don al mundo. Ella lo mantuvo con Dios. Mucha de esta gente, cantantes elocuentes, hombres elocuentes, grandes hombres y demás, en vez de usar su talento para Dios, el diablo los ha pervertido y están allá trabajando para él. Personalidades de radio y televisión, vendiéndose ellos mismos allá afuera, por el mundo, en vez de dárselo a Dios. Algunos de ellos vienen a la iglesia, van a la iglesia y usan una gran y fina túnica. Salen allí y cantan de esa manera.
y regresan y cantan rock and roll. La siguiente noche. Así como cantantes que conocemos pertenecen a ciertas iglesias, van allá y hacen esas películas de cine. Van allá y cantan rock and roll. Los reyes de rock and roll. Y afirman ser religiosos. Es un truco del diablo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando esta séptima edad, la edad de la Odisea, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Continuamos. Párrafo 71 dice: un hombre tuvo suficiente sentido común aquí, que dijo que iba a ser un predicador. Iba el domingo por la mañana y predicaba, y luego él iba allá y salía por la emisión de radio y cantaba canciones de rock and roll y cosas semejantes. Así que finalmente tomó una pistola y se voló la tapa de los sesos. Yo respeto a ese hombre por hacerlo. Eso es correcto. Eso es correcto. Él tenía más, él tenía tanto sentido como esos cerdos. De todas maneras, cuando el diablo entró en ellos, corrieron al agua y se ahogaron. Algunas personas ni siquiera tienen tanto. Yo sé que ustedes me desagrada ser tan duro, pero hermano, hermana, uno tiene que hacer que la cosa penetre profundamente. Este es el día en el cual estamos viviendo. Yo supongo que si Jesús llamó a Herodes una zorra y Juan los llamó una generación de víboras. Muy bien. Párrafo 72. Tienen edificios grandes, vitrales, predicadores elocuentes, cantantes a sueldo. Sí, señor. ¿Qué tienen en eso? ¿Qué hay en eso? Nada del Espíritu Santo. Se paran allí y salen y usan pantalones cortos y vienen y cantan en el coro. ¡Hipócrita, miserable! Sí, señor, eso es correcto. Y usted, predicador, que va a una reunión porque le dan más dinero de lo que le dan en algún otro lugar. ¡Vidrón! Usted no es digno de estar en el púlpito. ¡Dinero! Si no pueden asignar tantos miles de dólares, pues no podemos venir. Nuestros administradores y cosas vendrán. Si pueden conseguir el dinero, vendremos. Si yo no puedo conseguir la cooperación total de todos, no vendré. Si todos no cooperan totalmente, todas las iglesias, para que yo tenga suficiente dinero para poder pagar mis deudas, no vendré. Hermano, un verdadero hombre de Dios iría si el Espíritu Santo lo guiara, sin importar lo que ellos son. Yo preferiría comer galletas saladas y tomar agua de un arroyo. Eso es correcto. Es un verdadero siervo de Dios. Párrafo 73. Pero la gente misma se ata con emisiones de radio y televisión y toda clase de cosas del mundo al grado que tienen que recibir esa clase de dinero. Eso es exactamente correcto. Ven, ese no es Dios. Él dijo, oh, eres rico y de ninguna cosa tienes necesidad. Seguro, pero la misma cosa de lo que tenías necesidad no tenías. Sí, pero no lo sabías. Ven, rico, de ninguna cosa tienes necesidad. Se les paga para hacer las cosas que están haciendo, jugando a las cartas. Oh, dicen ustedes, tenemos grandes congregaciones. Oh, seguro, sí, señor, la congregación más grande. Pues ustedes saben, el alcalde de la ciudad viene a nuestra iglesia. Ajá, eso es correcto. Pues ustedes saben, fulanos de tal, cuando vienen a la ciudad, vienen a nuestra iglesia. Ajá, nosotros tenemos todas las celebridades en nuestra iglesia. Sí, y permitan que los santos pobres y necesitados entren a la iglesia, y ellos son un reproche para ustedes. Ustedes ni siquiera los quieren allí. Tienen miedo que alguien diga amén mientras ustedes están predicando. Párrafo 74. Como la pequeña señora de la cual leí una vez en un librito aquí, ella entró a una iglesia. Sus hijos, ella los había criado en una iglesia antigua en el bosque, en alguna parte donde en verdad eran piadosos. Así que un hombre joven llegó un día y se casó con la muchacha. Dijo que él pertenecía a la iglesia de afuera. Ustedes saben, una de las grandes iglesias de la misma denominación allá en la ciudad. Así que él le dijo a la mamá que era cristiano. Así que él se casó con la hija y la sacó.
Bueno, finalmente él hizo que ella perdiera el afecto a la iglesia del campo de allá en las montañas, a la que de aquí, esta gran y fina iglesia, con el mismo nombre, pero allá tenían el Espíritu Santo, aquí no tenían nada. Así que entonces cuando entraron a esta gran y fina iglesia, 75. Así que la mamá dijo un día que ella iba a venir para ver a su hija. Bueno, ellos se preguntaban qué iban a hacer ellos con ella. Así que cuando ella vino parecía como algo salido de un libro de reliquias, con uno de esos vestidos de cuello alto, ustedes saben, y mangas largas, y su cabello peinado hacia atrás, su rostro salía así como una cebolla peinado hacia atrás, ustedes saben. Y ella llegó y dijo, pues, aleluya, cariño, ¿cómo les ha ido? Pues ella dijo, ahora en la mañana es domingo. Dijo, ustedes van a ir a la reunión, ¿no es así? El esposo dijo, ¿qué vamos a hacer con ella? Dijo, no la podemos llevar allá así. Y dijo, pues no sé qué hacer. Pues él le dijo, mamá, le diré nosotros. Oh, dijo ella, pero querido, yo no podría quedarme fuera de la iglesia. Sin duda hay una cierta iglesia por aquí. Oh, ella, él dijo, vi una allá en la esquina, yo iré allá. Y él dijo, oh, pues tendremos que hacerlo. Párrafo 76. Así que cuando entraron, la dejaron que ella entrara primero, avergonzados de ella. Aquí viene ella por la calle con esa faldita, ustedes saben, y su Biblia bajo su brazo. Pero hermano, quizás ella no tenía su nombre en Willis Wow, un libro cuyo nombre es parecido al español, ¿quién es de quién? Pero me imagino que tenía su nombre en el libro de la vida del Cordero. Esa era la cosa principal. Cuando ella entró en la iglesia, ella se sentó allá atrás, tomó un asiento, ustedes saben, y abrió la Biblia y comenzó a leer. Y todos empezaron a mirar alrededor. Pensaron que alguna reliquia antigua había llegado de alguna parte. Mirando alrededor así, ¡oh, hermano! Con toda su ropa fina puesta, ustedes saben, la típica de la Odisea, y sus vestidos finos y demás. Miraron hacia atrás y vieron a esta pequeña madrecita sentada allí con una gran sonrisa en su rostro. Ustedes saben, leyendo su Biblia. Sí. 77. Y el pastor, después de un rato, después de que terminaron con todas las otras cosas, finalmente él tuvo como 15 minutos para hablar. Así que él se levantó y dijo, el Señor es bueno. Ella dijo, alabado sea Dios. Eso es correcto. Aleluya. Y todos estiraron su cuello como un ganso mirando alrededor. ¿Quién fue? Después de un rato, él dijo, él dijo, los cristianos en toda edad deberían ser cristianos valientes, grandes y buenos, o algo por el estilo. Ella dijo, alabado sea Dios. Eso es correcto. Y todos miraron alrededor. Y él dijo, miró hacia donde estaba su junta de diáconos. La junta de diáconos entendió. Va a la parte de atrás y toman a la mujercita por el brazo y la sacan por la puerta. Dijeron, usted está interrumpiendo al pastor. Están muertos y no lo saben. Sí, oh, ¿en qué van a parar sus vitrales? ¿Qué de sus bancas afelpadas? ¿Y qué de su gran congregación? Van directamente al infierno como un vencejo a su nido. Porque si no tienen el Espíritu de Dios, están perdidos. A menos que ustedes nazcan de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. Eso es amargo. Es como cuando yo solía tomar aceite de ricino. Yo decía, mamá, yo ni siquiera puedo soportarlo. Ella decía, si no hace que te enfermes, no te hace ningún bien. Así que yo supongo que así es con esto también. Párrafo 78. Oh, si una les hablara. Oh, edificios grandes y buenos y demás. Oh, ellos. Uno va a la iglesia de ellos. Si uno llegara a decir, va a la iglesia de ellos y dijera, pues les digo, ¿ustedes son pentecostales? Oh, ah, sí, ajá, seguro, nosotros somos pentecostales. ¿Creen en nacer de nuevo? Sí, pues les quiero mostrar algo. Oh, mire este edificio. ¿Sabe cuánto el edificio costó este edificio? Costó 3, 4 cuartos de millón de dólares para levantarlo. Ustedes saben, antes no era de esa manera. Nosotros antes estábamos allá en el callejón. Ajá, y al ver alrededor se da uno cuenta de todas estas grandes cosas que tienen. Sí, señor.
Y luego dicen, oh, nosotros tenemos todas estas grandes cosas, pero no tienen una carga por las almas perdidas. Ellos siempre andan queriendo mostrarle a uno qué tanto edificio tienen. Miren nuestro registro de la escuela dominical, qué grande es. ¿Qué bien produce eso si no tienen al Espíritu Santo? Rico, enriquecido, de ninguna cosa tienen necesidad. Eso es lo que él dijo. Tú piensas eso, pero no sabes que eres pobre, desventurado, miserable, ciego, desnudo, y no lo sabes. Ven, eso es. Párrafo 79. Oh, seguro, ellos dicen, ¿sabes qué? Antes éramos, la iglesita que antes usábamos está en la parte de atrás. Esta es la grande ahora. Y yo les digo, no tienen una carga por las almas, pero tienen que encargarse de ver que todas estas cosas sean hechas. La auxiliar de damas y todas estas otras cosas, todo esto se tiene que hacer, pero no tienen una carga por las almas perdidas. ¡Oh, hombre! ¿A qué se ha metido esta iglesia? Ellos no tenían una carga por las almas, pero estaban cargados con riquezas. Eso es correcto. Ellos tenían la carga equivocada. Ellos tenían una carga por sus riquezas, pero no una carga por las almas perdidas. La Escritura dice, ellos no sabían que eran desventurados. ¡Oh, miserables, ciegos! Párrafo 80, por último. Ellos piensan que podrían tomar dinero y convertir al mundo. Oh, si tan solo pudiéramos poner un programa que pudiéramos conseguir mucho dinero aquí, yo creo que podríamos convertir al mundo. Si algunas de las personas ricas en nuestra iglesia, hermano Branham, si tan solo pudiéramos hacer que saquen su dinero, yo creo que podríamos comenzar una sociedad que iría alrededor y convertiría al mundo. Pudiéramos tomar aviones y dejar caer literatura por toda África y cosas como esas. Si tan solo tuviéramos un poco de dinero. Hermano, el mundo no será convertido por dinero. El mundo será convertido por el Espíritu Santo. Una predicación poderosa del Espíritu Santo y la cruz será la única cosa que convertirá al mundo. El programa de Dios no es dinero. Es el Espíritu Santo. Ese es el programa de Dios para la edad de la iglesia de la Odisea o cualquier otra edad de la iglesia. Sí, Señor. Amén, mis amados hermanos y hermanos. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando la edad séptima, la edad de la Odisea, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 81 al 90. Continuamos con la lectura de la edad de la Odisea, párrafo 81. Ellos quieren el Espíritu Santo, o ellos dicen, tenemos oro. Era oro, sin duda, pero no la clase correcta. Ellos tenían bastante oro, pero no la clase correcta. Ahora, así que Jesús les ordenó, sé que eres rico y tienes oro. Y de ninguna cosa tiene necesidad. Pero, por tanto, yo te aconsejo que vengas y de mí compres oro refinado en fuego. Una clase diferente de oro. Sí, un oro que es puesto a prueba en el horno ardiente. ¿Qué pasó? Que pasó por el fuego de la muerte. Que pasó por el calvario. Salió. Párrafo 82. Mucho de este oro que ustedes tienen ahora ha perdido su brillo, se va a corromper, se va a enmohecer. Si pueden anotar esto, Santiago 5, 1 al 4, y obtendrá lo que es. Dice, vamos ricos ahora en la venida del Señor, llorad y aullad por las miserias que han venido sobre vosotros. Vuestro oro está enmohecido dentro de vosotros, ¿ven? Esa es la clase de oro que se enmohece, pero el oro que Jesús da es el Espíritu Santo, el aceite dorado del Espíritu, se derrama dentro del corazón de uno, y yo, hermano, aconsejándolo a uno, ven de mí, compra oro si quieres enriquecer, o si, párrafo 83,
También eran ciegos. Ahora, es malo estar de esa manera. No pienso que estos cristianos estaban tan ciegos como lo estaban los miopes. Estaban de miopes. Yo creo que estaban miopes. Lo único que ellos podían ver era sus grandes edificios. Lo único que ellos podían ver era su gran congregación. Lo único que veían era un coro bien vestido con grandes túnicas y cosas. Yo pienso que solo eran miopes. Casi no podían ver más allá de su nariz. No pienso que estaban ciegos. Solo eran miopes. Todo lo que podían ver era su, pues, ¿saben qué? Pertenecemos a tal y tal, su gran denominación, su gran multitud, muchos miembros, su escuela dominical, sus finos edificios, párrafo 84, pero estaban necesitados del Espíritu Santo. Dijo Jesús, necesitaban al Espíritu Santo, así que les dijo el Señor, yo, si ustedes están, los ojos están mal y están tan miopes, que no pueden ver nada más que su gran edificio aquí y su gran y buena congregación y sus el alcalde de la ciudad y todos vienen a su iglesia y tienen las celebridades y ustedes se olvidaron de mí. Pero si estás así de ciego y tus ojos están así de adoloridos, yo te venderé algo de colirio. ¿Sí? ¿Ven? Es extraño que esos doctores en divinidad no tenían nada de eso, ¿no es así? Tenían mucho perfume, tenían mucha teología, pero necesitaban colirio, el Espíritu Santo de Dios, para dar masajes a sus ojos y permitirles esperar la venida del Señor, permitirles ver la Biblia, permitirles ver la palabra. Ellos saben cómo decir amén, exactamente. Tenían el perfume, tenían todos los ungüentos, pero ellos necesitaban colirio. Es lo que dice. Dice, ustedes necesitan un poco de colirio para ponérselo en sus ojos y se los abrirá. Párrafo 85. Solía ser, cuando yo era un muchachito, ha contado esto, creo que quizás lo dije en la iglesia. Viene a mi mente ahora. Fui criado en las montañas de Kentucky, en parte, y vivimos en una casa vieja de tablilla. Mamá, aquí, y teníamos un lugarcito arriba y teníamos un colchón de paja. Y luego encima de ese colchón de paja estaba una funda de pluma. No sé si saben qué es una funda de pluma o no. Una cama de paja, una cama vieja. Éramos muy pobres. Papá y mamá tenían el armazón de la cama abajo y así que subíamos por la pequeña escalera y llegábamos arriba y mamá ponía algunas veces un pedazo de lona sobre las cobijas y cuando, para evitar que, ustedes saben, uno podía pararse, acostarse allí y contar las estrellas entre esas tablillas encendidas con la luz de la luna, ustedes saben, y esos grandes agujeros en el techo así. Párrafo 86. Así que cuando nevaba o algo, o si venía la lluvia, nosotros los chicos nos metíamos debajo de este pedazo de lona. Ustedes saben, para evitar mojarnos. Y a veces la corriente del aire por esos agujeros nos resfriábamos. Y nuestros ojos supuraban. Ustedes saben, nos resfriábamos totalmente. Resfrío en nuestros ojos. Y así que mamá nos llamaba en la mañana para que bajáramos. Yo decía, no puedo ir, mamá, porque mis ojos están todos llenos de supuración. Tenía materia en ellos. Ustedes saben, resfrío en el ojo. No los podía abrir. Ustedes saben, un pequeñito acostado allí y yo y ellos tratando de abrir los ojos y no los podíamos hacer. Cegados, párrafo 87. Mi abuelo era un trampero. Él trampeaba mapaches, y la grasa del mapache era un curalo todo en nuestra casa. Engrasábamos los zapatos con grasa de mapache, y si uno tenía difteria, le ponía un poco de
mentina y uno se lo tenía que tragar así para la difteria. Y luego, cuando nuestros ojos se llenaban de supuración, mamá tomaba esta cosa. Muy bien, un momento, cariño. Ella corría a la cocina y traía esta taza grande de grasa de mapache y la ponía ahí y la calentaba mucho. Y ella venía y le daba masaje a nuestros ojos, ¿ven? Hasta que eso funcionaba. Y después de un rato llegaba al punto que él podía, en que podía ver. Abría mis ojos, agarraba la grasa del mapache, los abría. Párrafo 88. Les digo, hemos tenido una corriente de aire horrible. Ha habido una frialdad horrible que ha corrido el país. Los bautistas dicen, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el Espíritu Santo y hablar en lenguas. No hay bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y yo, toda clase de corrientes de aire. Y ha cerrado muchos ojos con algunas clases de frialdad espiritual. Se va a necesitar más que grasa de mapache para abrir esos ojos, hermano. Va a necesitarse un bautismo nuevo en el Espíritu Santo para darle masaje a sus ojos hasta que puedan ver. Les va a quitar lo miope para que puedan ver que la palabra de Dios es verdad. Eso es correcto. Oh, yo te aconsejo que vengas a conseguir colirio de mí, la clase que unge sus ojos. ¿Ven ustedes? Párrafo 89. Los doctores de teología tienen su propia teología y sus perfumes y cosas, pero se necesita más que eso. Se requiere el Espíritu Santo para que dé la visión espiritual, para ver los poderes celestiales obrar. El Espíritu Santo, el colirio del Espíritu Santo. Un colirio es un aceite caliente, sabemos eso. Y entonces el Espíritu Santo es el aceite de Dios. Y todas las teologías y el perfume, oh hermano querido, usted está bien. No hay nada malo con todo, está bien. Pues tenemos la iglesia más grande que hay en la ciudad. Ese perfume no funcionará. No los hará que vean por aquí, miopes, y que digan, sí, tenemos la iglesia más grande, pero ¿qué acerca del juicio que viene cuando Dios les hará dar cuenta, miembros de la iglesia de la Odisea? No estoy hablando tanto aquí, pero estoy en la cinta y va a ir por el mundo. ¿Ven ustedes? Hablándole así a varios millones de personas en este momento. ¿Ven ustedes? Párrafo 90 para terminar. Así que entonces eso es la Odisea, tibia, caída, miope, no sé qué más. Mulas. Una mula es una híbrida. Para comenzar, no tiene sentido común. Y uno le habla, levanta sus grandes orejas, le hace ja, 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 ja. No hay amabilidad en ella. Ella es una híbrida. Está entre un caballo y un asno. Eso es lo que sucede ahora. Uno junta a los nicolaitas y a los de la Odisea y obtiene un asno otra vez. Lo que necesitamos, eso es correcto. Ellos no saben. Uno les dice sobre sanidad divina y el bautismo en el nombre de Jesús. Dicen, ajá, ja, ja, mi pastor no, ajá. No creemos eso como presbiterianos, ignorantes. Eso es más o menos lo que uno lo llamaría, pero ustedes saben. Párrafo 91. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, La Edad de la Odisea, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 91 al 100. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, La Edad de la Odisea, de párrafo 91. Yo aborrezco a una mula, pero les digo, me gusta un buen y manso caballo con pedigrí. O uno le puede enseñar algo. Le puede enseñar a que se incline y meterlo en el circo. Y casi hacer lo que un humano hace, porque él sabe algo, él tiene pedigrí
Una mula no sabe quién fue su papá o quién fue su mamá y no se puede reproducir a sí misma. Así es con algunas de estas viejas denominaciones frías y formales. Ellas nunca se pueden levantar de nuevo. Tan pronto como la iglesia se mete en una denominación, está muerta, nunca se levanta de nuevo. ¿Qué es? Es híbrida. Martín Lutero estaba bien, pero ¿cuándo se organizó? ¿Qué hizo? El metodista estaba bien, pero ¿cuándo se organizó? ¿Qué hizo? Pentecostés estaba bien, pero ¿cuándo ustedes lo organizaron? ¿Qué hicieron? Lo hibridaron, lo cruzaron con la iglesia nicolaita católica. Es exactamente lo que hicieron. Tomaron de su forma de bautismo, tomaron sus modos y acciones. Y la Biblia dice, eres hija de una prostituta, una ramera, una hija de ramera. Exactamente correcto. 92. Un buen caballo con pedigrí, sí, es manso. Oh, es bueno, me gusta. Pone su cabeza en los hombros de uno y es amoroso, amable. ¿Por qué? Él sabe quién es su papá, él sabe quién es su abuelo, él sabe quién fue el papá de su abuelo. Él puede seguir hasta atrás, él tiene pedigrí. Y me gusta ver un verdadero cristiano con pedigrí, no llevando sus cartas, la metodista la semana pasada, y la bautista esta semana, y la pentecostal la próxima semana, y la de los peregrinos de santidad de la semana siguiente. Él no sabe quién es su papá o quién es su mamá. Pero permítame decirles, un hombre que es nacido del Espíritu de Dios los puede llevar hasta el día de Pentecostés. Él les puede decir, él tiene pedigrí pentecostal. Amén. Yo quiero ser pentecostal desde la parte de arriba de mi cabeza hasta la planta de mis pies. No me refiero al pentecostal denominacional. Yo quiero decir el verdadero poder del Cristo resucitado, la verdadera bendición pentecostal. Colirios, abran sus ojos al grado que vean muy atrás y vean de dónde vino. Ustedes solo están mirando lo que la iglesia es hoy. Miren hacia atrás y vean de dónde vino. Luego sigan moviéndose hacia Dios y se alejarán de ella. Sí, Señor. 93. Muy bien, me fijé en otra cosa. Dice, están desnudo y no lo saben. ¿Seguro? Desnudo y no lo sabe. Ahora, esa persona está en una situación miserable. Si un hombre es desventurado, ciego, miserable, desnudo, ahora, si él lo sabe, él se ayudará. Pero si no lo sabe, el pobre hombre está mentalmente fuera de sí. ¿Es correcto eso? Eso fue algo fuerte. Mentalmente fuera de sí. No sabe lo suficiente para ayudarse a sí mismo. Si ustedes ven a alguien viniendo por la calle, pobre, miserable, ciego, desventurado y desnudo, y ustedes dicen, hermano, usted está desnudo, o lo estoy, o hermano, ayúdeme a meterme en alguna parte, ayúdeme a vestirme. 94. Pero uno se acerca a ellos y dice, oigan, ¿han recibido el Espíritu Santo después que creyeron? ¿Qué es usted? ¿Un santo rodador? Pues, oiga, ¿qué quiere decir usted? No me hable de esa manera. Soy presbiteriano, soy bautista, soy de tal y tal y tal y tal. Desnudo y no lo sabe. Ahora, yo nunca dije eso. La Biblia dice eso de esta edad. Desnudo y no lo sabe. Ven y compra ropa de mí, dijo él. Vestiduras blancas. Pertenece a los santos. Es la justicia de los santos. Ven. ¿Desnudos? Oh, seguro. Sí, señor. Oh, ustedes dirán, hermano Branja, no nuestra iglesia. Es la iglesia mejor vestida en la ciudad. No dudaría eso. Algunas de las últimas modas, las telas mejor cortadas, lo más reciente que usan las estrellas de Hollywood, tan sensuales que atraería la atención de todo hombre en la calle. Ajá, seguro. Una señora me dijo, hermano Branja, ¿me lo quiere decir a mí? Ahora, nosotros compramos estos vestidos en la tienda y es todo lo que uno puede comprar. Yo dije, todavía venden telas y hacen máquinas de coser.
Eso no es una buena excusa para eso. 95. La Biblia dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿Es correcto eso? Pues entonces, si la mujer se viste provocativamente y se pone ante un hombre, ¿a quién se ha de culpar de eso? A la mujer. Ella lo produjo. Eso es exactamente correcto. Ahora usted puede ser tan pura como un lirio como para su esposo. Usted puede ser una jovencita que nunca hizo algo errado en su vida. Puede ser una virgen cuando se case con su esposo, pero si usted se viste de esta manera, causa que los hombres la miren de esa manera, él ya cometió adulterio con usted en su corazón. Ese pecador la miró. Como cristiana, usted pudiera tener la puesta la ropa mejor cortada en la ciudad, la mejor ropa de lana, pero no es apropiada que una santa de Dios se viste así. Eso es correcto. 96. Oh, sí, no vengan a un hijo de Dios. Oh, no, dicen ellos. Bueno, dicen nuestras iglesias. ¿Están ustedes bien vestidos? Ellos dijeron que lo estaban. Ellos eran ricos, de ninguna cosa tenían necesidad. Seguro, pues ellos dijeron. Aún nuestro pastor sale con una gran túnica puesta. Todo el coro sale con grandes túnicas y el diablo envuelto debajo. Ajá, ajá, eso es correcto. Oh, ja, bueno, vale más no decir eso tampoco. Así que, muy bien. Oh, todas estas cosas grandes, coros con túnicas, coros asalariados, les tienen que pagar para que canten, les tienen que dar cierta cantidad al predicador o conseguirá otro cargo que le pague mejor. Convocará a la junta de síndicos y dirá, ahora, hermanos, yo, han sido muy amables conmigo aquí. Me dan tantos cientos por semana o algo así. Pero la otra iglesia presbiteriana de, llámenla pentecostal, lo que sea, al otro lado de aquí, ellos me han hecho una promesa que me darían tanto más. Oh, hermano, 97. Entonces, ¿qué es lo que tiene un pobre santo? ¿Qué oportunidad tienen ellos? ¿Qué tiene una pobre iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Qué clase de oportunidad tienen ellos? Ellos no pudieran darse un lujo como ese. Así que entonces el Señor les levanta algo. Amén. Es escogido por él mismo. Lo llena con el Espíritu Santo y lo pone como el supervisor general de él. Envía, él dijo, yo te aconsejo que vengas y compres vestiduras blancas de él. La Biblia dice, las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. 98. Ahora, creo que nosotros, veamos ahora como el versículo 19, creo que estamos como el versículo 20, hasta donde puedo ver, sí. Y cerraremos en esto. Ahora, estén muy quietos y escuchen ahora mientras hacemos esto. Escuchen. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo sobre mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una de las afirmaciones más sobresalientes que yo haya visto alguna vez en el Nuevo Testamento. Quiero que se fijen. Yo estoy a la puerta y llamo. Esto se usa generalmente como una cita para el llamado a pecadores. ¿Es correcto eso? Les decimos a los pecadores, Jesús está a la puerta llamando, pero aquí Él está llamando a la puerta de la iglesia porque Él una vez caminó con ellos, pero ellos, con su organización y mundanalidad y frialdad, lo habían excluido. Él está fuera de la iglesia. 99. Ahora recuerden, en las primeras edades de la iglesia, mientras terminamos, él andaba entre los siete candeleros de oro. ¿Es correcto eso? Las siete edades de la iglesia. Y al final aquí lo encontramos fuera ¿de qué iglesia? La de la Odisea, la iglesia de la Odisea, afuera. Lo habían excluido, pues él estaba parado afuera tratando de entrar de nuevo. ¿Qué cuadro más lamentable? El saber del mundo parado fuera de la iglesia que él compró con su propia sangre.
¡Qué vergüenza! Yo estoy a la puerta y llamo, después de haber sido empujado fuera o echado fuera. Luego está tratando de entrar de nuevo. Se regresa arrastrando y llama a la puerta. Este es el registro más impresionante en el Nuevo Testamento. Pienso que no hay nada que pudiera ser más triste que esto, al ver al Salvador del mundo llevado fuera de su propia iglesia, la edad de Laodicea, después de que él les había dicho lo que habían hecho, sus riquezas y todo, y lo que eran y cómo eran tibios y demás, y ellos tenían, él no tuvo que vomitarlos, ellos lo habían vomitado a él. Y aquí con todo eso todavía está llamando a la puerta, tratando de entrar de nuevo. ¿Para qué? Para darles vida eterna. Los mismos que lo mataron en el Calvario. Él estaba tratando de salvar sus almas. Es el cuadro más patético que yo haya visto en mi vida, del que yo haya pensado. Párrafo 100. Excluido. ¿De qué fue excluido él? Ahora escuche, amigo. Si esto no es impresionante, imagíneselo. Permita que penetre en su corazón. Nuestro Salvador, cuando él estaba en la tierra, él fue el excluido de su propia nación, fue rechazado, fue excluido. El mundo lo excluyó y lo crucificó, y ahora de su propia iglesia, él es excluido. No lo quieren a él en ninguna parte, no tienen necesidad de él. Tienen una denominación, no lo necesitan a él. Tienen un papa, ¿ya para qué lo iban a necesitar a él? Tienen un arzobispo y un supervisor general. Ya no tenían necesidad del Espíritu Santo. Ya no necesitaban eso. Cristo, el Espíritu Santo, no lo necesitaban a él. Así que sus... Yo no creo que de repente lo echaron fuera a él, porque no lo habían extrañado. No lo habían extrañado, porque todavía le estaban cantando himnos a él. El predicador todavía estaba hablando de él, así que ellos no lo habían extrañado, pero su propia mundanalidad y su organización organizando, diciendo, los días de los milagros ya pasaron y no hay tal cosa como esta y aquella. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este mensaje titulado La Edad de la Odisea, la séptima edad y última, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 101 al 110. Mil disculpas, creo que tiene algún inconveniente la hermana Reina. Por favor, hermana Di, Dios le bendiga. Continúe en los párrafos del 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la edad de la Odisea, párrafo 101. Yo les pregunto, cada avivamiento que vino a cualquiera de ustedes, los historiadores, ahora, a través de aquí, de estas iglesias, cada avivamiento que haya venido, ¿ya? Siempre fue producido fuera de una organización. Cualquier hombre que haya comenzado el avivamiento estaba afuera de las organizaciones. Y cada vez que comenzó un avivamiento, ellos tuvieron señales y milagros y el hablar en lenguas y sanidades, y así por el estilo, aconteciendo. Tan pronto como moría ese fundador, entonces ellos lo organizaban y hacían una organización de él y se murieron y Dios nunca más tuvo que ver con él. Eso es exactamente correcto. Y aquí está él en la última edad de la iglesia, parado afuera de la puerta, el Dios Todopoderoso. Eso quebranta mi corazón al pensar en eso. Mi Señor parado afuera de la puerta de su propia iglesia, después de haber sido echado fuera por mundanalidad y frialdad y denominación e indiferencia, parado afuera de la puerta, llamando, tratando de entrar de nuevo. Cuando pensé en eso, hace un rato solo me recargué sobre mi mesa. Comencé a llorar. Pensé,
Muchas veces he pensado cuando Jesús estaba sentado allá en aquella casa del fariseo. Nadie le prestaba atención a él, pero él tenía los pies sucios. No lo recibieron en la puerta y le lavaron sus pies y lo ungieron, quitándole el estiércol y las cosas por donde él había estado caminando. Su vestidura arrastrándose por ahí, trajo ese mal olor del camino donde caballos y cosas habían viajado, y se le pegó a él ese mal olor. Ellos siempre le lavaban los pies, esa era la costumbre, y un mozo lavador de pies se quedaba en la puerta, y cuando venía un hombre, ellos lavaban sus pies, y extendían la mano y tomaban un par de sandalias que le quedaran, se las ponían y le ungían su cabeza. Y lo hacían que oliera bien, y la quemada en su cuello por los rayos del sol. Le peinaban su cabello hacia atrás. Él entraba, 103, y daba bienvenida al invitado. Ahora era de esa manera. Párate aquí un momento. Quiero mostrarles algo. De esta manera lo hacían. Le daban la bienvenida así. Ahora creo, no, aquí mismo. Creo que era algo como de esa manera, de dar la bienvenida así. ¿Ven? Y de abrazarse el uno al otro. Y él era bienvenido. Pero cuando Jesús vino a esta fiesta, así como cuando él vino a la fiesta pentecostal aquí, alguien lo pasó por alto. Estaban tan interesados en sus asuntos. Los obispos y demás estaban allí. Jesús fue invitado, pero nadie le lavó sus pies. Y allí estaba él sentado en el rincón. Casi ni sabían que él estaba allí, con sus pies oliendo mal, todo lleno de tierra, cubierto de polvo. Y entonces había una pobre ramera calle abajo. Llegó allá, ella solo tenía un poquito de dinero en un saco, y miró en aquella dirección y vio a Jesús sentado allí con los pies sucios. Eso partió su corazón. Ella dijo, ese es el hombre que le perdonó a aquella mujer sus pecados. Ese es el hombre que he oído que hizo las sanidades. ¿Por qué no le prestan atención a él? Porque los obispos y todos ellos estaban alrededor. Ellos lo echaron fuera. Allí él, lo invitaron a él a que viniera. De esa manera lo hacemos nosotros. Lo invitamos a que venga a nuestras reuniones. Pero luego, cuando venimos, nos avergonzamos de él. Oh, yo no me pondría de pie y diría, alabado sea el Señor. Oh, allí están los jones sentados. Ellos pensarían que yo soy un santo rodador, hipócritas. Eso es correcto. Temo que si hablo en lenguas, me llamarían hombre de lenguas. Eres un miserable, desventurado. Ahora recuerden, esto se está grabando. ¿Ven ustedes? Y eres miserable, desventurado, pobre, desnudo y ciego, y no lo sabes. 105. Jesús sentado allí con los pies sin lavar y una ramera de la calle. La puedo ver yendo. Vamos todos a verla por un momento. La puedo ver yendo a la tienda. Y ella dice, yo, y las lágrimas comienzan a correr por su rostro. Y ella dice, no lo puedo hacer. Si llevo esta cosa allá, él va a saber dónde conseguí este dinero. Él sabrá cómo lo obtuve, pero es lo único que tengo. Eso es todo lo que él quiere. Eso es todo lo que él quiere. A él no le importa. Ustedes solo vengan. Nada en mis brazos traigo. 106. Así que ella compró un poco de ungüento y lo trajo. Ella llegó allá y pensó, oh, si tan solo pudiera verlo. Luego ella se metió y logró pasar la puerta de alguna manera. Y no, ellos no le habían dado la bienvenida. Así que ella tomó el frasco de alabastro y lo rompió y se lo puso en sus pies. Y empezó a lavar sus pies y empezó a llorar. Oh, tiene que ser él. Él es aquel del cual siempre he leído en la Biblia. Yo sé que él lo reconocería. Y lo primero que sucede, que agua más hermosa para sus pies, lágrimas de arrepentimiento cayendo sobre sus pies. Ella no tenía ningún trapo con el cual enjuagar sus pies. Así que ella extendió la mano y tomó su cabello. Los rizos bonitos se le deshicieron. Lágrimas corriendo por su cara así. Ella lavó sus pies. Y de vez en cuando el hermano Branham imita el sonido de un beso. Besaba sus pies, lavó sus pies así. Jesús con los pies sucios.
y nadie le prestaba ninguna atención. Y hoy en día él lleva un nombre sucio como Santo Rodador, alguna u otra cosa semejante, y el hombre no tiene la osadía de pararse por él. Esta cruz consagrada yo cargaré hasta que la muerte me libre y tomaré la senda con los pocos despreciados del Señor. Yo comencé con Jesús, oh Señor, tú llévame hasta el final. Llévame hasta el final, Señor, no importa lo que cueste. Tengo como Jacob una almohada, una piedra. ¿Cuál es la diferencia? Lo que él hizo por mí. Y esta pobre prostituta allí llorando, derramando lágrimas. Y lo primero que sucede, aquí estaba parado Simón, el gran hombre que debería. Logró que él viniera. Dijo, eso muestra si él es un profeta o no. Él sabría qué clase de mujer era esa, ese hipócrita. 108. Así que después de que ella terminó, y Jesús nunca movió sus pies, él solo se sentó y la miró y la observó. Oh, me gusta eso. No son las grandes cosas que hacemos, son las cosas pequeñas que a veces no hacemos. Él la observó estar allí sentada. Nadie le estaba prestando atención a él. Finalmente, al estar ella llorando ahí y a lavar sus pies, le prestaron un poco de atención, atrajo la atención de la gente y él solo la observó. Él nunca dijo una palabra. El viejo Simón, parado allí atrás, dijo, a ver si es profeta o no, ¿verdad? Les dije, si él fuera un profeta, él sabría quién es esa mujer. ¿Ven ustedes? Nosotros éramos la gran iglesia aquí, ¿ven ustedes? Nosotros hubiéramos sabido. Sabemos que él no es un profeta. Él hubiera sabido. Después de que ella terminó, esas lágrimas de arrepentimiento que corrían por su cara, lavaron los pies de Jesús. Yo creo que él se sintió un poco refrescado. Oh Dios, me hubiera gustado haber estado allí. Yo los hubiera lavado de nuevo. Sí, Señor. Oh, no pasaría un rato difícil una mujer enjuagando los pies con su cabello hoy en día. Se tendrían que parar de cabezas para hacerlo, para tener suficiente cabello para enjuagarlos. Sí, Señor, se lo ha cortado todo. 110. Pero allí los pies de Jesús, nadie le prestaba, criticando, sentado allí, deshonrado, con ese mal olor en sus pies. Pero ella los lavó. Después de que él terminó, él la miró como diciendo, muy bien. Miró y dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Tú me invitaste aquí y tú no me recibiste en la puerta. No me diste agua para lavar mis pies. No ungiste mi cabeza cuando entré para quitarme lo quemado por el sol. No me diste un beso de bienvenida cuando entré. Pero esta pobre mujer, oh hermano, esta intrusa, una prostituta en la calle, ella no tenía agua para lavar mis pies y ella los lavó con sus lágrimas. Ella no tenía nada con que enjuagarlos, así que tomó su cabello, ella los enjuagó, ella continuamente ha besado mis pies. Ahora te quiero decir, sus muchos pecados le son perdonados. Eso es correcto, nunca dijo nada de los de él. Tus muchos pecados te son perdonados. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Lee, Dios le bendiga. La edad de la Odisea. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960, por nuestro profeta Elías William Marion Branham. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 111 al 120. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. La edad de la Odisea, párrafo 111. Y hoy cuando Jesús está parado afuera de la puerta de las organizaciones pentecostales, de las organizaciones bautistas, de las organizaciones metodistas, tratando de entrar de nuevo con Pentecostés, y la gente está pasando junto a él, después de que ustedes, su mundanalidad y cosas lo han echado fuera de la iglesia, él está parado tratando, clamando por entrar de nuevo. Yo, es la cosa más patética que he visto en mi vida. No tenían necesidad de él. Él afuera, llamando, tratando de entrar. Esa es la misma cosa que él está tratando de hacer.
¿Por qué? ¿Por qué? Él estaba afuera. 112. Nunca lo echaron fuera. Todavía cantaban de él. Predicaban acerca de él. Pero nunca lo habían extrañado en la presencia de ellos. Eso es correcto. Ellos seguían adelante. ¿Por qué? Ellos eran miopes. Estaban mirando su gran edificio. Eran ricos. Ellos estaban mirando a la gran organización a la que pertenecían, tratando de edificarla, conseguir que entren más miembros. Y no lo extrañaban. No, no. No extrañaban el hablar en lenguas. No extrañaban los grandes mensajes poderosos de Dios, quien corta hasta el corazón y circuncida el corazón. Quita las cosas del mundo y lo descascara a uno como a una pieza de maíz. Oh, ellos. 113. Si uno predicara así en su iglesia, lo echarían a uno fuera. Y de esa manera predicó el Espíritu Santo. Jesús dijo: generación de víboras, ustedes serpientes en la hierba. Y Juan lo hizo también. Y grandes hombres ungidos siempre les quitaron la piel a ellos. Eso es correcto. Pero no lo extrañaron porque no tenían eso. ¿Ven? Así que ellos tenían alguna cosita florida dándoles palmaditas en espalda y decían: solo hazte miembro. Pon tu nombre aquí y te aceptaremos como miembro. Y ve, trae tu papel de la otra iglesia y te recibiremos y demás. Ahora, ¿cuánto prometes dar cada año? ¿Ven ustedes? Eso es. Ricos. No tienen necesidad de nada. Oh, pero tienen necesidad de la cosa más grande y no la tienen. Jesús parado afuera, tratando de volver a entrar con Pentecostés. 114. ¿Qué piensan ustedes que sucedería esta noche en la iglesia metodista si el Espíritu Santo cayera sobre la iglesia y comenzaran a gritar, a brincar, a hablar en lenguas y a comportarse como un montón de gente borracha? Pues la conferencia echaría fuera a esa iglesia metodista de la conferencia. ¿Ustedes saben eso? ¿Qué acontecería en la iglesia bautista si eso sucediera? La misma cosa, pentecostales. Pues hay muchas de ellas a las que les sucedió la misma cosa, seguro. Sí, señor, ellos no soportarían esas tonterías. Ellos dirían: pues ellos hasta echaron a perder nuestras alfombras nuevas. Ajá, seguro. Oh, qué grupo más miserable son. Eso es correcto. 115. Bueno, muy bien. Él estuvo una vez con ellos. Él anduvo con ellos en medio de los 7 candeleros de oro. Y aquí está la respuesta. Denominaciones y sus cosas mundanas, sus obispos, cardenales y toda su mundanalidad lo habían echado fuera y nunca lo habían extrañado. Y la iglesia. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que él entre de nuevo? Si él está afuera de la iglesia pentecostal ahora, ¿qué vamos a hacer para que él entre de nuevo? ¿Se necesitará un voto unánime de la gente para traerlo de nuevo? ¿Se necesitará la elección de un nuevo papa, un nuevo cardenal? ¿O quizás se necesitará levantar una nueva denominación? Eso nunca se necesitará. Eso nunca lo hará. Una nueva denominación no lo hará. Un nuevo cardenal no lo hará. Un pastor nuevo no lo hará. Un evangelista bien pagado no lo hará. No hay nada en el mundo que se pueda hacer sino ustedes mismos. ¿Cómo hacemos que él entre? No por medio de un voto. No, señor. Votando no podemos hacer que Jesús entre de nuevo, porque él no va a entrar. Escúchenlo. Aquí está. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta. Ahora,
entonces sabemos cuál es la puerta. Si alguno abriere la puerta, oyere mi voz. No. Si alguna iglesia, si alguna organización. No, Señor. Él no trata con ellas. Para comenzar, están muertas y perdidas. Él lo aborrece. Él siempre lo aborreció. Él dijo que él lo aborrecería. Él aún lo aborrece esta noche. 116. Pero si alguno, cualquier hombre metodista, cualquier hombre bautista, cualquier hombre presbiteriano o cualquier hombre católico, cualquier hombre de la Iglesia de Dios, hombre nazareno, hombre pentecostal, alguno que oyere mi voz y abriere la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese es el mensaje a la Iglesia pentecostal. No tratar de revivir la organización pentecostal, sino revivir la bendición pentecostal en el corazón del individuo. Esa es la única manera. Y cenaré con él y él conmigo. Amén. 117. ¿Qué es lo que el mensaje a la iglesia nos enseña entonces? ¿Nos enseña? No el crecimiento en el espíritu, no, Señor. Disminución del espíritu. Tenemos una disminución todo el tiempo. El mensajero. Los mensajeros a la iglesia y el mensaje para cada edad de la iglesia condenó el denominacionalismo. Cada mensaje para la iglesia estaba constantemente en decadencia y no le prestaba atención. El mensaje a la iglesia estaba haciendo caso omiso de las denominaciones e hizo cristianos híbridos, así llamados. Eso es correcto, que no saben nada acerca de Dios o del Espíritu Santo. Eso es tan cierto, así como estoy parado en esta plataforma esta noche. Los finos y tibios miembros, solo para ser vomitados de su boca. Pablo advirtió que los gentiles eran una rama. Ahora, quiero que algunos de ustedes, si desean, que abran en Romanos el capítulo 11, del versículo 15 al 27, para que puedan anotarlo todos ustedes. Y luego, siendo que es tarde, les citaré esto a ustedes antes de irnos, porque es un... Ahora, Romanos, si lo quieren anotar, 15, perdón, si lo quieren anotar, 11, del 15 al 27. Pablo les dijo, hablando a los gentiles allí, a los romanos, él dijo, si Dios, ahora escuchen, mientras estamos terminando las edades de la iglesia, Pablo dijo, si Dios no perdonó al olivo natural, sino que lo cortó por causa de incredulidad, ¿es correcto eso? ¿Qué causó que fueran cortados? ¿Por qué rechazaron Pentecostés? Repito, ¿qué causó que fueran cortados? ¿Por qué rechazaron? ¿Por qué rechazaron Pentecostés? ¿Es correcto eso? En el día de Pentecostés ellos se burlaron y blasfemaron al Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él dijo, lo llamaron Belcebú. Dijeron que él era un diablo y él es un adivino, etc. Él dijo, yo los perdono por eso. Pero cuando el Espíritu Santo haya venido, no hablen ustedes contra él. Porque si hablan contra él, nunca les será perdonado. 119. Y recuerden, cuando Jesús comisionó a sus discípulos, no vayáis a los gentiles, ¿es correcto eso? Sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. ¿Cómo se condenaron ellos mismos? Al blasfemar el Espíritu Santo, llamando al Espíritu de Dios una cosa inmunda. Se burlaron de él cuando estaban bailando en el Espíritu y demás, en el día de Pentecostés, en esa misma ciudad en la que ellos se burlaron de él. Tito los mató allí y la sangre corría hacia afuera por el camino de la puerta. Se comieron a sus propios hijos y todo, en ese mismo siglo,
Y eso es correcto. Una de las naciones más grandes del... Una de las naciones más grandes del mundo vino a ser la más baja y fue esparcida a los cuatro vientos de la tierra. ¿Por qué? Incredulidad. Y esa era la cepa original, el árbol original, Israel, 120. Y no dice Pablo allí, quien tiene la escritura allí. ¿Quién tiene la escritura allí? ¿Las tienes, Pat? Ponte de pie y lee desde el versículo 15 al versículo 27. El hermano Pat lee la siguiente escritura. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes tú mismo contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos la lectura, La Edad de la Odisea, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Párrafo 121 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Escuchen, incredulidad. Muy bien, continúe. Hermano Paz, continúa leyendo las siguientes escrituras. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Párrafo 122. ¿Lo entienden? Pablo dijo, si Israel vino y vio las señales aquí del Espíritu Santo y fue cortado. Recuerden, porque ellos rechazaron el mensaje de Pablo, el bautismo en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús, señales y maravillas que seguían al creyente. Y ellos lo rechazaron y ellos dijeron, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Es correcto eso? Vamos a ver, creo que era en la... ¿Dónde fueron llamados cristianos por primera vez? Fue en la congregación, dice, Antioquía. Éfeso, muy bien, Antioquía. Párrafo 123. Ahora, si el primer árbol fue santo, sus ramas fueran santas, el árbol original, y porque ellos no creyeron el mensaje pentecostal que Pablo estaba predicando. ¿Es así? Dios los cortó y tomó un olivo silvestre, el cual eran los gentiles, nosotros, y nos injertó para que pudiéramos vivir de la sustancia de ese árbol. Ahora,
cuanto más en este día cuando estamos rechazando el mensaje pentecostal que ha venido a través de las edades de la iglesia, cuanto más puede Dios quitar ese viejo árbol silvestre de él de cualquier manera y dejar que el otro entre, porque él lo va a rechazar por causa de incredulidad. Ahora, cuadren eso con la lección esta mañana. Ustedes saben dónde estamos parados ahora, ¿no es así? Estamos en el tiempo del fin para el arrebatamiento de la iglesia gentil, el rapto de ella y la introducción del Espíritu Santo que vendrá sobre los judíos. Y Jesús mismo se dará a conocer para sellar los 144.000. Ahí lo tienen, trayendo de nuevo el árbol original, de nuevo a la bendición, a Israel nuevamente. Párrafo 124. Jesús no se va a parar afuera de su puerta y llamar todo el tiempo. Hay un tiempo en que se va a cansar y se va a alejar. Luego usted llamará, pero nunca lo encontrará. Venga mientras hay tiempo. Venga mientras hay un llamado. No se comprometa con nada menos que el bautismo del Espíritu Santo como ellos lo recibieron en Pentecostés, con el mismo tipo de bautismo en agua, las mismas cosas que ellos hicieron allá. No permita que nada le ponga algo menos que eso en su corazón. 125. Ahora, a ustedes, mis amigos católicos, permítanme decirles algo. Ustedes creen en la Virgen María. La Virgen María, siendo la madre de Jesucristo, tuvo que ir a Pentecostés y ser llena del Espíritu Santo, y ella se comportó como una persona ebria. Ella estaba entre los 120, tenía el bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas y comportándose como una mujer ebria ya bajo el Espíritu de Dios. Y si la Virgen María tuvo que hacer eso para poder entrar a la gloria, ¿cómo van ustedes a entrar con alguna cosa menos que eso? Piénselo. Un hermano dice también los bautistas. Eso es correcto, los bautistas. Ese predicador bautista aquí atrás quiere estar seguro que se les diga también a los bautistas. Eso es para cualquiera, no importa quién sea él. Así que solo unirse a la iglesia y decir un credo e ir a la iglesia cada domingo por la mañana no le hace a usted ningún bien. Usted solo está haciendo burla de Dios. O sea un cristiano verdadero o no sea nada en lo absoluto. O sea caliente o frío o esté afuera. Porque usted no puede ser. Usted nunca vio un pájaro blanco o negro. Tampoco vio a un hombre ebrio, sobrio. Tampoco vio a un pecador santo. ¡No! Usted no lo ha visto. No lo hacen. O usted está lleno del Espíritu Santo y Dios está viviendo en usted. O no lo está en lo absoluto. Usted lo está o no lo está. 126. Así que por lo tanto usted tiene que recordar que Jesús está parado a su puerta y recuerden la promesa de Dios aquí de que Él lo va a hacer en estos días. ¿Por causa de qué? Rechazamiento. ¿Qué causó que Israel fuera cortado? El árbol original. Porque rechazaron el mensaje pentecostal de Pablo. ¿Y creen que esta es la última edad de la iglesia? La Biblia así lo dice. ¿Y qué dice que les va a suceder a ellos? Van a ser cortados por rechazar el mensaje pentecostal. Y después Dios regresará de nuevo a los judíos. Y entonces todo Israel será salvo, porque Él los tomará como una nación, no como un individuo. Pero para ustedes, y para mí es individual, porque Él vino a los judíos. Hechos, en el libro de Hechos, Él vino a los gentiles para tomar un pueblo de los gentiles para su nombre, su novia, un pueblo, uno aquí, uno allá, uno aquí, y Él trata con nosotros como individuos, y sin tener en cuenta raza, credo, color, Él trata con nosotros como individuos, es su ramo que Él colocará en su altar. Pero en cuanto a los judíos, Él siempre trató con Israel como una nación. Ellos son una nación de gente, su nación. 127. Estoy contento esta noche de que tenemos este mensaje. Y estoy tan contento de que ustedes asistieron y su asistencia ha sido tan apreciada por mí. Estoy agradecido con el Dios Todopoderoso por haberme remitido ver lo que he visto y de poder entregarlo a esta iglesia. Y ahora está fuera de mi corazón. Por algún tiempo el Espíritu Santo lidió en mi corazón. No me podía alejar de eso. Yo tuve que quedarme con eso.
Hay dos cosas que me sentí guiado a hacer. Ir a Shreveport, Luisiana, para un servicio con el hermano Moore, y mi esposa sentada ahí, les puede decir, por semanas casi lloraba, quería ir a Shreveport, ¿por qué? Y cualquiera que estuvo en Shreveport sabe por qué ahora. Nunca vieron u oyeron algo así. Predicadores venían de todas partes, bautistas y de diferentes clases. Un hombre dijo que iba a poner su mano sobre la nevera y el Espíritu Santo vino sobre él y dijo, ve a Shreveport, Luisiana, allí se te dirá qué hacer. Le dijo mi nombre y dónde encontrar, dijo, él te dirá qué hacer. Yo dije, la pila está abierta al final de los escalones, usted necesita el bautismo del Espíritu Santo y allí. Así que cosas como esa, gente hablando y profecías y cosas prediciendo cosas que sucedieron allí mismo entre nosotros. 128. Luego yo dije, tengo que ir a Jeffersonville y escribir este libro porque no sé cuánto más me queda para estar aquí. Pero si expreso esto y es puesto por escrito, después que yo parta, las palabras perdurarán. Tengo la historia escrita, la cual será puesta en el libro. Y vine aquí para traerlo ante la iglesia para encontrar la inspiración del Espíritu Santo, porque yo mismo no sabía estas cosas. No es cierto, no es el nombre del Señor, eso es cierto, no lo sabía. Ahora me siento liberado. Siento que Dios nos ha traído el mensaje. Creo que estamos al final del camino. Creo que la hora está aquí para que la manifestación de Dios sea dada a conocer entre nosotros. Y no sé cuánto tiempo más será, pero la hora está cerca. 129. Estaremos esperando para que se levante ese grande. Él puede venir en mi día. Puede venir en el día de los jóvenes. No sé, Él puede estar entre nosotros ahora. No sabemos. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos hasta ese tiempo. Luego, cuando este líder nos lleve al otro lado, él todavía estará ungido por el Espíritu Santo. El Elías lo va a estar, por supuesto que va a venir, pero él va a ser el líder que hará volver el corazón de los hijos o el corazón de los hijos de nuevo al mensaje del Padre, del nuevo al mensaje de nuestro Padre Celestial en el día de Pentecostés, cuando él derramó su Espíritu. Lo cual esa pequeña línea. Lo traje tan cerca como pude por medio de la historia y la Biblia y mostré que esta cosa ha venido por las edades de la iglesia y eso es hoy en día. Mostré que las denominaciones son una maldición delante de Dios. Espero que esté concluido en sus mentes por la Biblia, por los hechos de los apóstoles, por la historia y todo. Que para 130. Y no hay nunca una sola vez en que Dios haya organizado su iglesia. La madre de las iglesias organizadas es la jerarquía católica romana. La iglesia católica romana es la madre de las organizaciones. Y tan pronto el avivamiento penetre en cualquier grupo protestante, ellos se regresan directamente y hacen lo mismo. Y la Biblia dice que ella era una ramera y ella tenía hijas que eran iglesias que salieron de ella. Tenían que ser mujeres para ser rameras. Allí está ella, así que estamos sentados. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Edad de la Odisea, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 131 al 140. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de la Edad de la Odisea. Párrafo 131. Pero él también dijo esto, no temáis, a nada pequeña. A vuestro padre le ha placido daros el reino. Así que todos, en ese día, ustedes metodistas, bautistas, sean lo que sean, quien quiera que abra la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Qué podemos ser contados, mis hermanos, mis hermanas? Que podamos ser contados en esa manada pequeña en aquel día. Que podamos ser parte de esa manada pequeña que estará esperando cuando él venga. Al venir él, a recogerla por todo el mundo, porque el rapto será universal. Estarán dos en la cama y tomaré uno. Dos en el campo y tomaré uno.
muestra que será de noche a un lado de la tierra y de día en el otro. ¿Ven? Así que dos estarán en la cama, dos estarán en el campo. ¿Ven? Yo tomaré a uno de cada uno. Párrafo 132. Y como dije esta mañana, usted estará viajando por el camino uno de estos días, conversando con mamá. Y usted mirará alrededor, ella se habrá ido. Usted estará sentado a la mesa, tomando su café o desayuno o algo. Y cuando menos lo piense, mirará alrededor y papá ya no está allí. Eso es exactamente correcto. Viene y no sabemos a qué hora, pero la cosa es que cuando ha terminado, entonces ha terminado. Luego no hay nada más que uno pueda hacer al respecto. Usted dice, yo he oído eso por mucho tiempo, pero lo va a oír por última vez. Eso es correcto. Va a suceder porque la palabra del Señor, y recuerden, ¿ha fallado alguna vez durante estas 8 noches que he estado predicando? De lo que Jesús dijo aquí, ha sucedido y lo ha hecho en cada edad de la iglesia exactamente. Párrafo 133. Y vemos esta edad de la iglesia exactamente en eso y en la hora exacta. Aún esta mañana, al tipificar las vírgenes, la misma hora en que las vírgenes durmientes, ahora recuerden, la Biblia dice que la virgen durmiente, cuando salió el clamor, aquí viene el esposo, la venida del Señor, la predicación de la palabra. Y luego, ¿qué sucedió? El tiempo está cerca, bombas atómicas y todo listo. Los predicadores corren por las calles y comienzan a gritar el mensaje. Y en cuanto lo hacen, la gran iglesia entonces, la Virgen durmiente, dijo, oh, bueno, hemos sido presbiterianos mucho tiempo, quizás estudiaremos y averiguaremos. Si ustedes saben, yo creo que sí necesitamos el Espíritu Santo. Y ahora están escribiendo folletos y todo al respecto, comenzando. Y dijeron, ¿nos darían un poco de él? Y ellas dijeron, no, apenas tenemos suficiente para nosotras. Párrafo 134. Así que cuando fueron a recibir el Espíritu Santo, fueron a orar, como las iglesias, las grandes y finas iglesias, lo están haciendo hoy, las organizaciones. Cuando fueron a conseguir el aceite, vino el esposo. Así que están tratando de conseguirlo ahora mismo. Grandes iglesias, organizaciones, grandes servicios internacionales al respecto en las iglesias organizadas, diciendo, tenemos que regresar a la bendición pentecostal, tenemos que tener sanadores divinos en la iglesia, tenemos que tener quien hable en lengua, tenemos que tener intérpretes de lengua, tenemos que tener todos estos dones espirituales de nuestra iglesia, y solo vamos a tener que comenzar reuniones y comenzar a hacerlo. Están formando concilios, comenzaron a hacerlo. Mientras habían ido a hacer eso, en ese mismo tiempo en el que el esposo vino y tomó a aquellas que tenían el aceite en su lámpara y se fueron. Luego vinieron, ¿y qué pasó? Fueron arrojadas a las tinieblas de afuera, el periodo de la gran tribulación, donde habrá lloro y lamento y el crujir de dientes, mientras la novia está en el cielo. Oh, hermano, párrafo 135. Luego, al final de sus 3 años y medio, él vendrá como José lo hizo y él se dará a conocer a sus hermanos. Causará lloro por donde quiera. Y dirán, separarán sus familias y llorarán. Y dirán, ¿dónde recibiste esas cicatrices? Y los traspasados, los que lo traspasaron, lo verán y él se dará a conocer a sus hermanos. Ahora él está tratando de darse a conocer a su iglesia y lo han empujado para afuera. Y él todavía está parado, llamando, diciendo, ¿hay alguno más allá adentro? ¿Uno que abrirá y que me permitirá a mí entrar y hablar con él? Párrafo 136. Estoy contento, tan agradecido que como hace muchos años, hace como 28 años, sentí ese llamado en mi corazón y yo, él entró,
he estado cenando con él y él conmigo desde entonces y recibí la bendición pentecostal, recibí el Espíritu Santo. Fui bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. La única vez que fui bautizado en mi vida, una vez, cuando era apenas un muchachito, nadie me podía decir que había tres dioses. No podía ser que yo aceptara eso en mí. No se lo puede dar a nadie que sepa algo. Sepa lo que Dios es. Eso es correcto. Así que cuando fui bautizado, un predicador bautista me bautizó. Yo dije, quiero ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. El doctor Roy Davis me bautizó en el nombre del Señor Jesucristo cuando yo apenas era un muchacho. Eso es correcto. Así que yo le creí. Me he quedado con eso. Y sé que es la verdad. Es la palabra eterna de Dios. Eso es correcto. Párrafo 137. Es mi gozo decir que soy de Él. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Aunque no sea gente educada ni tenga fama mundana, han recibido su Pentecostés bautizados en el nombre de Jesús y están diciendo ahora por doquier su poder es aún igual. Es mi gozo decir que soy de Él. Están contentos. Si lo están, levante su mano. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor. Y seremos transportados para siempre a su mansión. Lo haremos para siempre al Salvador. Oh, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Aleluya. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Santo Espíritu, dirige nuestros cantos al Señor. Une nuestros corazones, llena de tu gran amor. Quita toda la tristeza que haya en nuestro corazón. Es mi gozo decir. Ahora, vamos a darnos la mano enfrente, atrás y alrededor. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Oh, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. ¿No está usted contento de que es uno de ellos? La congregación contesta, sí, amén, aleluya. Grupo ruidoso. Párrafo 138. Un hermano habla en otra lengua. Un hermano da una interpretación. Como te damos gracias, Padre, por tu bondad y misericordia para con nosotros los indignos. Pensar que tú confirmarías ahora tu mensaje, Señor, permitiendo al pueblo. Yo ruego, Dios, que tus misericordias descansen sobre ellos. Párrafo 139. Si hay alguien aquí que no lo conoce como Salvador, ¿le gustaría encontrarlo ahora en su corazón como el Salvador? ¿Se pondría de pie mientras oramos por usted? Él dijo que él traería este mensaje allí y él quería confirmarle su palabra a usted. Si hay alguien aquí que no le conoce y no ha recibido su espíritu, él está hablando a usted. Muy bien, aquel que está allá atrás se pondría de pie, hermano, un hermano en la congregación habla. Él quiere ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso es eso, hermano. ¿Es eso, hermano? Dios lo bendiga. Quédese de pie donde está. Hay otro que quiera levantarse y decir, quisiera ser bautizado con el Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermano. Dios lo bendiga, póngase de pie, solo permanezcan de pie. ¿Habrá alguien más que desee recibir el Espíritu Santo y ser bautizado, que quisiera ser recordado en nuestras oraciones ahora mismo para ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Hay otro? Antes de decir lo que estoy por decir, ¿qué desee para así ser incluido? ¿O sería usted contado como uno de su redil? ¿Sería usted?
sin mancha por dentro, estar vigilando y esperando para poder eso ver. Él viene otra vez. Párrafo 140. Él viene otra vez. ¿Le gustaría ser su enemigo o le gustaría ser su hijo? Un Dios enojado en esa mañana. Él solo reconocerá la sangre de Jesús. Él nunca, que usted sea miembro de la iglesia, no será nada para él. Solo la sangre. Oh, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, que me puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Oh, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. El hermano Branham empieza a tararear el canto. Solo de Jesús la sangre. Eso todo, esto toda mi justicia es. Solo de Jesús la sangre. ¿Hay otro? Oh, precioso es. Nada puede permanecer en pie, hermano. Hermana, el mundo se está hundiendo. Está perdido. Todo mal. No conozco otra fuente. Solo de Jesús la sangre. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 141. Ven, hermana Margarita. Dios le bendiga. Concluyendo este mensaje, la Edad de la Odisea, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Tenga el privilegio de terminar, hermana Erika, en los párrafos 141 al 147. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la Edad de la Odisea, párrafo 141. Lentamente, Terry, por favor, hay una fuente llena sin igual, de sangre de Manuel. Ahora, amigos, ustedes los que están de pie están tratando de aceptar la dulzura del Señor Jesús. La misma Biblia que nos dice que estas cosas sucederían, las trajo a cumplimiento exactamente de la manera que Él lo prometió. Ahora, para vosotros, dijo Pedro, es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ustedes se pusieron de pies porque quieren la bendición de Dios sobre ustedes. Y como su siervo, yo oro por ustedes. Pediré que Dios les dé el bautismo del Espíritu Santo. Y me pregunto si ustedes pudieran hacer esto en sus corazones. Si ustedes son sinceros, si hicieran esta promesa a Dios, Dios, yo desde este momento, entrando de pies, buscando este bautismo del Espíritu Santo, yo constantemente oraré y esperaré hasta que tú me llenes con el Espíritu Santo. ¿Le harán esa promesa a Dios levantando su mano? Constantemente oraré, constantemente, hasta que tú me llenes con dulzura y bondad del Espíritu. 142. Yo ofrezco mi oración por ustedes ahora al inclinar nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, ellos son los trofeos de tu presencia. Ellos saben que estas palabras son verdaderas porque ellas son tuyas. Ellos saben que fueron dadas por el Espíritu Santo, porque ellas son la palabra de Dios y ellos han sido convencidos de que te necesitan, que necesitan la dulzura del Espíritu Santo en sus vidas para que les dé poder para poder vencer. Y ellos recibirán poder de lo alto, recibir el poder para vivir una vida cristiana, para recibir poder para vencer la tentación. Como el canto que hace poco estábamos cantando, se reunieron en el aposento alto y estaba orando en su nombre. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino poder para poder servir. Eso es lo que ellos quieren, poder para poder servir que venga sobre ellos. Te ruego a ti, como tú lo has visto levantar sus manos, ellos te han hecho una promesa a ti y una promesa que ellos nunca cesarán. No la harán a un lado, pero orarán hasta que tú lo llenes, Señor, hasta una porción de satisfaga de tu santa presencia en su vida. Ofrezco mi oración por ellos, Señor, como siervo tuyo, que ellos sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Ruego que no salgan de esta iglesia hasta que eso suceda. Que estén aquí hasta que cada alma esté llena del Espíritu Santo. Concédele, Señor. 143.
Tú eres Dios, el Todopoderoso. Tú fuiste manifestado en carne para quitar los pecados del mundo. Tú te levantaste el tercer día, ascendiste a lo alto, y tú estás aquí esta noche entre nosotros y en el nombre del Espíritu Santo. Y rogamos, Padre, que tú, nuestro precioso Señor, llenes a cada uno de ellos de tu propia ser y que ellos puedan ser una bendición para tu reino y el mundo que está por venir. Y un día cuando tú finalmente llegas al final del camino, eso aún pudiera ser hoy. No sabemos cuándo va a ser, pero que yo pueda, Señor, ser contado entre esos que se va en el rapto, que estos puedan ser los que se van en el rapto, que cada persona en la presencia divina y todos los que están llenos con el Espíritu, que pertenecen a Dios, se vayan en el rapto. Recibe estos esta noche, Padre. Ahora son tuyos, yo te los encomiendo a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. 144. Ahora quiero que el resto de los que están parados cerca de esta persona que tienen el Espíritu Santo se levanten. Pongan sus manos sobre ellos, una fuente sin igual de sangre de Emanuel, y queda pura en su radar. Quien se sumerge en él y queda puro en su raudal. Quien se sumerge en él. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día. Y ahí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Y ahí pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. 145. Ahora levanten sus manos a Dios y solo alábenlo. Digan, gracias Señor, me puse de pie, yo te alabo. Te doy gracias por tus bendiciones, por tu bondad y por darme el bautismo del Espíritu Santo. Gracias Señor, gracias sean dadas a Dios para darnos. Tú cumples tu promesa, tú así lo dijiste, nosotros te creemos. Muy bien, el hermano Branham habla con el pianista. De Jesús en el nombre invoca. 146. ¿No están contentos? Digan, alabado sea el Señor. Terry, permítame que se cantar una más. Hay muchos que nunca comprenden por qué. Esto es como el cielo para mí. Hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso así. Crecí el Jordán y llegué a Canaán. Y esto es como el cielo para mí. Oh, esto es como el cielo para mí. Sí, esto es como el cielo para mí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Y esto es como el cielo para mí. Oh, cuando estoy contento, yo canto y grito. El diablo no le cree, veo yo. Pero lleno del Espíritu estoy, no hay duda. Y eso es lo que pasa conmigo. Pues eso es lo que pasa conmigo. Alabado sea Dios. Oh, esto es como el cielo para mí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán, y esto es como el cielo para mí. 147. ¿No los hace felices? Qué bueno, denle la mano a alguien, digan, alabado sea el Señor, esto es como el cielo. De Jesús el nombre en boca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial, de Jesús el Salvador, de Jesús el nombre en salsa, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, de Jesús el Salvador. Ahora, quietamente, con nuestros rostros inclinados, de Jesús en el nombre adora, que te sirve de broquel, alma débil perturbada, hallarás asilo en él, suave luz manantial. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, La Edad de la Odisea, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960, que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones. De la misma manera, hemos, por el tiempo, hemos concluido con el compañerismo. Si Dios permite,
El día de mañana continuaremos con la lectura de este nuevo mensaje titulado El regalo envuelto de Dios. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de diciembre del año 1960. Entonces, estaremos, si Dios permite, regresando a este compañerismo. Bien, vamos a despedirnos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Tú que nos encuentras en este punto de la tierra, Señor, porque de nosotros mismos no podíamos ser nadie, Padre. Y todo ha concluido. Han pasado 6000 años. Han pasado ya las 7 fiestas, Señor. Estando en la 6ta fiesta, fiesta de expiación, oh Padre. Este mismo tiempo, Señor, esperando a Moisés y Elías, los judíos, antes que se acabe la dispensación gentil, oh Padre, ese es el momento, esa es la hora que estamos viviendo, oh Padre, por eso que salen estos gloriosos mensajes, Señor. Tú dijiste en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya concluido. Entonces, Padre amado, sabiendo de que Apocalipsis 10:8 al 11 tiene que entrar ya en la cena, Señor, esa es la razón, es el motivo por el que nos encontramos, Señor, un grupito de personas, Señor, que nos no es exigencia, Padre amado, sino hay algo en nuestro corazón que clama de un abismo a otro abismo, Padre amado. Queremos que tú vengas en la cena día a día, oh Señor. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más, el día de mañana, continuaremos con este compañerismo y la lectura de estos gloriosos mensajes del profeta Elías. Gracias, Padre. Juntamente los hermanos y hermanas te decimos gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Temer a Dios y dale gloria. Bendiga mis hermanos, shalom a todos. Shalom a todos, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Yeah.
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, adora al Verbo de Dios, el Mesías. Teofanía.